tiempo les pido que, por silencio, les quiero presentar por su parte, no la conoce, a Mariana Berlanga Gallón, que es profesora investigadora de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estudió su licenciatura en periodismo y comunicación en la Escuela Carlos Septién García y es maestra y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Su tesis doctoral se titula El feminicidio en América Latina, Política Cultural y Feminista. Sus líneas de investigación son feminicidio, feminismo, género, violencia, memoria y cultura visual. Durante los últimos 10 años ha investigado el feminicidio en Ciudad Juárez, así como su vínculo con los asesinatos de mujeres en América Latina, especialmente y específicamente en Guatemala. También ha analizado la relación entre el feminicidio y la violencia generalizada desatada en México a partir de 2007, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, a partir de las categorías de género y raza. Y bueno, publicaron las cosas, ya no les vale. La dinámica del seminario es que siempre tenemos textos que le pedimos a nuestras conferencistas que nos recomienden y el seminario hace esa lectura. Entonces, no sé si te parece bien que primero escuchemos los comentarios que tienen nuestros integrantes y luego después ya damos aquí la palabra y luego tendríamos, digamos, vamos a pensar que entre media hora y tres cuartos de hora esta exposición colectiva de la recepción de los textos, luego después vendría unos 40, 50 minutos de una exposición y damos todavía un margen para que haya un diálogo mucho más digamos, puntual. Entonces, no sé quién quiera comenzar con el comentario acerca de las lecturas que nos recomendó. Por favor. Es una pregunta más que un comentario. En el artículo que nos proporcionaron acerca cómo nos relatas las imágenes y entonces a partir de ella cómo se ven y tal, hay una parte en la que dices que pareciera haber una relación directa entre las mujeres, el asesinato de las mujeres y sus prácticas sexuales, su vida sexual. Quisiera saber si en tu investigación a lo largo de tu historia como investigadora has encontrado diferencias entre la violencia o incluso cómo se representa en las imágenes a la violencia contra las mujeres lesbianas o bisexuales o transgénero, transexual. O sea, si has visto alguna diferencia, si has encontrado un tratamiento distinto a la hora de fotografiarlas, a la hora de narrar los sucesos, a la hora de hacer las investigaciones, si específicamente se relaciona su muerte con sus prácticas o su vida sexual. Es más bien una pregunta más que un comentario. ¿Quién más? Yo siento que hay como una doble temática, pero como el seminario se llama Otras rutas del feminismo en México, yo creo que sí, sería bueno que trabajáramos sobre la idea del feminismo político a partir de debates abiertos, si les parece bien. Entonces, comentarios sobre los otros dos textos. A mí es más bien una expectativa, porque yo también cuando los leí, y perdón, pero son como los dos ejes, cuando los leí yo me preguntaba cómo poder pensar la sesión desde el feminismo y cómo incorporar ese texto sobre la violencia. Leyendo los textos que nos recomendaron y las propuestas del feminismo lesbiano, a mí se me hacía bien interesante plantear la pregunta, no sé cómo se vaya a abordar, pero plantear la pregunta de si hay un enfoque específico para la tramitación de la violencia que surja de estos movimientos feministas lesbianos. Se me hace como una perspectiva como bien interesante, que yo en lo particular no he escuchado mucho, pero que sería bien relevante que a partir de estos espacios de opresión que se comentan, pudieran también repensarse desde ahí una propuesta lesbiana feminista para pensar la violencia social. Bueno, yo también siguiendo con el comentario del compañero, la teoría lésbica y la violencia extrema, ¿no? La violencia letal, violencia feminicida. Me quedé pensando cuando lo leía, ¿qué tanto incorporas o cuál es tu opinión
de estas otras lecturas de lo descolonial, los feminismos descoloniales, con, no sé, con el buen vivir o una vida digna de ser vivida, lo comunitario, lo colectivo, la comunalidad, pero desde la óptica de la teoría lésbica, me gustaría como tus reflexiones, juntando los temas, ¿no? En el, uno de los capítulos que vimos de Yudelquis Espinosa, ella habla de cómo la crítica a la heterosexualidad obligatoria parece que se ha desdibujado en el feminismo. Y ella apunta que la heterosexualidad es fundamental para el capitalismo, ¿no? Para la reproducción de capitalismo. Y tú apuntas en tu texto que el tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios de la niña en ese contexto de la, bueno, como si aparece particularmente el tema de todo lo que ha generado la llegada de las maquiladoras, pero que tiene que ver con el sistema capitalista. ¿Piensas tú que esta crítica a la heterosexualidad puede ser recuperable para pensar qué está pasando con los cuerpos y con la violencia hacia las mujeres? Pensando con el tema del capitalismo, pues. ¿Quieres comenzar a responder? Ya se me va. Si no, se me va a ir. Podemos hacer una especie de diálogo, ¿de acuerdo? Sí. Y seguramente lo que yo diga que hay más preguntas. Sí. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. ¿Qué les iba a decir? Bueno, pues un poco antes aclarar que yo la verdad es que no he teorizado sobre feminismo lésbico, sobre identidades en realidad, yo no he teorizado, ¿no? O sea, tal vez, no sé, Norma Mogrovejo, alguna de las compañeras podría ser como mucho más, mucho mejor representante del feminismo lésbico que yo. Lo que pasa es que a mí es una corriente que me influye. De hecho, yo desde que comencé a identificarme con el feminismo y acercarme al feminismo, pues en realidad, casualmente, siempre sentía que las feministas lesbianas, ¿no? Por lo menos las que yo conocí en ese momento, Conchi Curiel, Falquet, ¿no? Pues estaban como apuntándole a las cosas que a mí me interesaban, aunque yo no estuviera, en ese momento ni siquiera me había definido lesbiana, para hacerles un cuento corto. Y bueno, conforme he tenido como todo un recorrido en el feminismo, al final siempre es la corriente con la que me acabo identificando más en cuestiones esenciales que ya les voy a platicar, ¿no? Y que creo que van mucho más allá de la preferencia sexual, ¿no? Aunque digo, yo sí tengo una preferencia sexual lésbica, ¿no? Eso también es gracias al feminismo, y creo que la verdad las feministas me influenciaron, ¿no? O sea, primero fue el feminismo y después el lesbianismo, o sea, ¿no? Qué sé yo, pero para mí, de verdad que para mí, eso es el dato más irrelevante, o sea, menos relevante, ¿no? O sea, creo que a mí fundamentalmente me ha interesado lo que señalan las feministas lesbianas latinoamericanas, que además es el feminismo lésbico que yo conozco, la verdad, el que se ha venido generando en América Latina, y sobre todo por lo que tiene que ver con su mirada, ¿no? O sea, su mirada hacia el mundo, esta crítica constante al capitalismo, ¿no? Luego ya les voy a platicar más adelante cómo esta crítica de las lesbianas feministas se acaba embonando muy bien con la reivindicación de la autonomía, ¿no? En un momento en el que el feminismo pues está institucionalizando totalmente, ¿no? Bueno, profundamente, o sea, donde digamos que el feminismo ya se comienza a pensar más en términos de políticas de Estado, recursos, de fondos internacionales, y donde hasta para hacer un encuentro feminista, bueno, pues se requieren de grandes hoteles. O sea, siento que son las lesbianas feministas las que han venido, como señalan a ver, compañeras, ojo, ¿no? No nos perdamos, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo la verdad es que sigo siendo con las que más me identifico, bueno, y después también toda la postura descolonial latinoamericana en el feminismo me parece que viene justamente de las feministas lesbianas, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas parten de esta crítica fundamental de
no podemos hablar de un sujeto mujer como si fuera un sujeto homogéneo, ¿no? O sea, que creo que ese ha sido uno de los señalamientos fundamentales para el feminismo, ¿no? Desde los años 80, sobre todo. O sea, no asumir que todas por ser mujeres tenemos las mismas condiciones y estamos igualmente vulnerables. Y además, todo mi análisis del feminicidio y todo mi involucramiento con este tema justamente me ha dado muchísimas pautas para acabar concluyendo siempre eso. O sea, no todas las mujeres somos igualmente vulnerables. O sea, entonces, sí, sí hay que seguir utilizando la categoría, que es una de las cosas que ahorita voy a problematizar más, ¿no? Porque, bueno, porque para el mundo somos mujeres, porque así estamos catalogadas, a pesar de nosotras, ¿no? Pero no podemos asumir que es un sujeto mujer, ¿no? Y que, bueno, ya hay un montón de cuestiones. O sea, está, por supuesto, no asumir que todas las mujeres somos heterosexuales, ¿no? Que ese aporte me parece fundamental, pero también no asumir que la experiencia de todas las mujeres es la experiencia de las mujeres blancas, burguesas, estudiadas, acomodadas, ¿me explico? Que eso que yo creo que también le ha dado como toda una perspectiva al feminismo que me parece una de las críticas más importantes y más recuperables y que no hay que dejar de lado, ¿no? Y que siempre estamos como en ese peligro, ¿no? O sea, en esta, a veces en este entusiasmo de somos mujeres y la sororidad, ¿no? Y esta cosa que en los años 70 era tal. Bueno, pues era el discurso como más importante, de repente así de sí, pero entre nosotras hay relaciones de poder. Y esas relaciones de poder además se evidencian cada vez que nos reunimos, ¿no? O sea, cada vez que decimos, bueno, ahora sí vamos a tener nuestro cuarto propio, ¿no? O sea, o nuestro espacio propio, vamos a dialogar, vamos a reunirnos, y de repente salen ahí esas relaciones de poder. Y esas relaciones de poder, bueno, pues la mayor parte de las veces están dadas por otra serie de elementos que tienen que ver con estas cosas, tienen que ver con la condición racial, definitivamente, ¿no? Que yo creo que eso es justo lo que las feministas descoloniales están más preocupadas por hacernos entender, ¿no? Y también de que reconozcamos nuestros privilegios como mujeres blancas, académicas, ¿no? De clase media, que tuvieron la oportunidad de ir a la escuela y bueno, era un montón de cosas, y por lo tanto tenemos un discurso muchísimo más académico, ¿no? Y bueno, también está el asunto de esta división entre las feministas heterosexuales, las feministas lesbianas y el asunto de la clase social. Yo creo que también el asunto geográfico, ¿no? O sea, cuando nos reunimos con las feministas europeas, bueno, siempre por alguna razón ellas acaban hablando y nosotros les acabamos aplaudiendo, ¿no? O sea, tuve un encuentro fui a un coloquio en el 2012, me parece, en Ciudad Juárez, donde estábamos intentando pensar este asunto de la violencia generalizada, ¿no? En Ciudad Juárez, los peores años fueron el 2009 y el 2010, justo cuando Juárez estaba militarizada, y me acuerdo que se le invitó a una feminista española, ¿no? Como parte de todo un grupo de investigadores del norte, de la Ciudad de México, de otros lados, y ella nos decía que seguir hablando de feminicidio era traicionar a la humanidad, no voy a decir quién era este feminista, pero en ese momento, sí, como de repente todo el mundo se cayó, ¿no? Y era como que nadie podía discrepar, solamente había una feminista chicana y yo a las que nos atrevemos, y bueno, y un hombre, los de la frontera norte, que además dijo, oye, es que tú estás como borrando de un plumazo toda una lucha que se ha venido dando, todo un análisis además de la violencia, de la especificidad de la violencia, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora sí que el colonialismo, pues reproducido, ¿no? En este coloquio super académico para pensar la violencia. Entonces yo creo que justamente por eso me identifico tanto, ¿no? Con las feministas lesbianas latinoamericanas, porque creo que son las que siempre están como con el dedo en el revés, siempre están diciendo, a ver, ojo, ¿no? Aquí no todas somos igual, nosotras también reproducimos el racismo, nosotras también reproducimos la discriminación, ¿no? Y bueno, y reproducimos un montón de prácticas, o sea, que en realidad supuestamente son las que estamos criticando, entonces habría que pensar también, poder pensarnos a nosotras. Y saber que no estamos más allá del poder, ¿no? O sea,
sea, somos parte de todo este engranaje de poder y bueno, y así como en muchos momentos nos toca ser víctimas, ¿no? En otros momentos también nos toca ser quienes reproducimos esas lógicas de poder. Entonces, esa parte a mí me ha venido interesando mucho y bueno, y por eso es que también, yo supe que se les iba a hacer muy raro, ¿no? De recibir textos tan distintos, ¿no? Pero creo que justamente de ahí la pertinencia en recuperar todo lo que el feminismo lésbico nos ha aportado, por un lado, que es una de las cosas que me interesaría mucho debatir con ustedes, y por otro lado también los problemas, ¿no? O sea, yo a estas alturas de mi vida, ¿no? De 40 años, o sea, no sé si es la edad, o también todas las reflexiones que he tenido, de repente, híjole, o sea, yo le veo un montón de problemas a la, o sea, como al estar como todo el tiempo encajonándonos en esas identidades, ¿no? Que parecen así como tan fijas, tan absolutas, y aunque teóricamente decimos que no, o sea, si ustedes ven de repente en el texto de Yudel, pues que yo creo que es quien más claro lo tiene, dice, no, a ver, pero no pensemos en identidades fijas, híjole, pero a la hora de la hora, a ver, o sea, ¿eres lesbiana o no eres lesbiana? Entonces, ese tipo de cosas a mí, la verdad, pues me generan muchísima preocupación y bueno, yo considero además que pues justamente ningún pensamiento está cerrado, los debates siempre deben estar abiertos y creo que tenemos también que ser críticas y autocríticas con las mismas posturas que nosotras hemos reivindicado o que seguimos reivindicando en ciertos momentos, porque a veces también hay momentos estratégicos en los que sí creo que es importante posicionarse, ¿no? Que es importante que las lesbianas nos visibilicemos, porque además seguimos siendo, dentro de toda esta euforia LGTBT, o sea, seguimos siendo las invisibles, las que nunca aparecemos, las que, ¿no? Entonces, por eso es que justamente quería vincular esta reflexión también con el trabajo que yo he venido haciendo, porque además yo misma creo que me encuentro en ese dilema permanente. O sea, cuando me preguntan, ¿tú eres feminista lesbiana? Yo digo, no puedo decir que soy feminista, simplemente, ¿no? ¿No? Y bueno, ¿qué significa ser feminista, simplemente, ¿no? También ahora con tantos, digamos, con tantos adjetivos que tienen los distintos feminismos y con tantas posiciones que a veces incluso parecieran contradictorias, pero a mí sí me sigue generando muchísima preocupación a veces tomar estas identidades como si realmente fueran nuestra religión, ¿no? O sea, lo voy a decir de esta manera. Y además me preocupa mucho porque también siento que, y lo he visto y lo he presenciado, en muchos momentos cierran la puerta para la interlocución y para el diálogo con otros actores que para mí son fundamentales, ¿no? O sea, por ejemplo, las compañeras indígenas, ¿no? O, es decir, o con otras mujeres, mis estudiantes de la UACM, ¿no? O sea, que a veces se empiezan a identificar con el feminismo, no sé qué, pero bueno, pues ellos no quieren ser lesbiana, ¿no? Y está bien, o sea, y ni todas tenemos que ser iguales, ¿no? O sea, como yo les digo a Ochi y a Yudelki, a todas ellas que se ríen de mí, bueno, pues el día que llegamos todas vestidas iguales, o sea, ahí hay un problema, o sea, yo siento que hay un problema, ¿no? Porque justamente estamos en esta lucha por romper una serie de normas, por liberarnos de ciertas opresiones, a veces autoimpuestas, ¿no? Y acabamos intentando querer encajar en el esquemita, ¿no? Al final de cuentas, también es un esquemita, pues, que viene desde afuera y que no necesariamente todas nos, ¿cómo se puede decir?, nos identificamos con una cierta manera de vestir o con una cierta manera de ser lesbiana, incluso. Y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que yo les quería decir. Sí creo, dentro de toda esta apuesta mía por entender el feminicidio, por recurrir a una serie de prácticas que, según yo, o sea, pueden ir desmontando o revirtiendo esta violencia, también creo que las feministas lesbianas han tenido propuestas muy interesantes con las que yo me he identificado profundamente, que tienen que ver con prácticas autogestivas, ¿no? Con esta apuesta a los colectivos, con esta apuesta al cuidado entre mujeres, ¿no? Sin tener que pasar necesariamente por las instituciones, ni por las políticas públicas, ni por las ONGs. Entonces, un poco para responder lo que me preguntaba Lourdes, ¿no? O sea,
¿qué propuestas de feminismo lésbico? Pues incluso yo creo que toda esta propuesta de la autodefensa feminista, ¿no? Me parece muchísimo más interesante muchas veces, ¿no? O sea, cómo poder empoderarnos a nosotras mismas, ¿no? O sea, cómo poder crear redes, cómo poder hacer desde la vida cotidiana, más que estar pensando en estas grandes acciones, ¿no? Que por lo general vienen desde el Estado o desde, no sé, ONGs así muy grandes, y que creo que esto se conecta muy bien también con todo el tema de la autonomía, que también es un debate bien complicado, ¿no? Es una de las cosas que quiero abordar en mi presentación, pero que es justamente la posibilidad de decir, no necesito un financiamiento para hacer activismo, ¿no? O sea, no necesito registrarme como ACE o como, ¿no? Para y poder decir que soy feminista, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas a mí me parecen muy interesantes, y que me parece que también en ciertos momentos claves han sido las feministas lesbianas quienes han recurrido a acompañar, por ejemplo, a la familia de Adil Cuevas, ¿no? Un estudiante de la UNAM que fue asesinada en 2009, de filosofía y letras, por su novio, exnovio, no sé qué. Bueno, pues fueron las feministas lesbianas quienes estuvieron ahí, o sea, dándole seguimiento al juicio, acompañando a la familia. En el 2003, me parece, hubo un caso de una chica presa, Nadia, ¿no? No sé qué, pero que también las feministas lesbianas fueron las que fueron más. Esa chica fue aprendida, digamos, de la manera más arbitraria con sus dos compañeros, con sus dos amigos con los que estaban. Los chicos lo soltaron y a ella la violaron en la cárcel, para que no dijeran que sembraron cocaína o no me acuerdo qué. Y estuvo como un año y medio en la cárcel, y fue un caso que llegó Carmen Aristegui, Ricardo Rocha, pero fueron las feministas lesbianas las que le dieron seguimiento a todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de apuesta como más desde la cotidianidad y menos desde la institución es una de las cosas que me hace a mí identificarme mucho con esta apuesta. Entonces, si quieren, pues, pasamos a otra ronda de preguntas o comentarios o problematizaciones que también ustedes seguramente tendrán, para no agarrar el micrófono. No, sí, empieza si quieres con tu conferencia ya. Bueno, pues un poco lo que yo les voy, lo que les traje aquí con mi exposición es pues un recorrido como para que más o menos se den una idea de dónde el feminismo lésbico ha venido más, ¿no? O sea, cuáles son esos aportes teóricos que han recogido, cuáles son esas tradiciones feministas, ¿no? En las que se ha basado para hacer todo el planteamiento que más o menos ya les conté. Y bueno, justamente lo puse a parte porque es el asunto que me interesa resaltar, y también los debates abiertos, ¿no? O sea, pensando en esto, en que no hay debates cerrados, que también que me parece importante decir que no todas las feministas lesbianas están en la misma postura. O sea, por ejemplo, si quieren eso lo platicamos al final, pero con respecto al tema trans, bueno, ahí hay toda una discusión al interior del feminismo lésbico, que bueno, creo que también muchas veces ahí se han expresado prácticas discriminatorias así directamente, ¿no? Y bueno, pues ahí de hecho las autoras que yo les mandé textos no están de acuerdo. O sea, por ejemplo, entre Uchi y Yuderkis, pues ahí hay también un debate, ¿no? ¿No? Por lo tanto, no podemos decir que hay una posición cerrada, ¿no? Sino que más bien hay una serie de posicionamientos y de debates y de dilemas, ¿no? Que yo creo que están en permanente tensión y que bueno, seguimos en la discusión, y además el mundo va cambiando muchísimo, ¿no? Entonces creo que también esa es una de las cosas que me gusta, ¿no? De esta corriente que todo el tiempo está problematizando y volviendo a problematizar un montón de cosas, y que de hecho son personas que yo he visto cambiar mucho a lo largo de los años, ¿no? O sea, que de repente decían, no, es que las trans tienen una experiencia masculina de vida, no sé qué, y
a la luz de los años están diciendo, no, o sea, perdón, ¿no? Es un esencialismo terrible, estamos reproduciendo las mismas prácticas discriminatorias. Entonces, eso me parece muy interesante. De hecho, eso me parece muy interesante del feminismo en general, ¿no? O sea, que me parece que justamente por ser un movimiento de tan larga data y por tener múltiples corrientes, pues es un movimiento de movimiento, ¿no? Entonces, cuando las teorías también van cambiando. En realidad lo que más conozco es la perspectiva del feminismo lésbico latinoamericano, que además también por eso me identifico mucho con ellas, porque tienen una reivindicación latinoamericanista, ¿no? Que creo que además de estudios latinoamericanos, siempre me ha interesado América Latina. Entonces, como que se generan muchísimos debates para pues poder estar analizando los temas a la luz de las experiencias de cada una en su distinta región, en su país, en su contexto, ¿no? Y eso me parece de las cosas más ricas. Entonces, bueno, yo diría que lo que toma el feminismo lésbico latinoamericano, ¿no? O sea, como una cuestión fundacional es, bueno, pues todos los aportes de las lesbianas negras, las lesbianas y las chicanas en los años 80. O sea, que justamente ellas, puede decirse que fueron las primeras en apuntar que había que articular toda una serie, o sea, o había que ver el cruce de toda una serie de elementos que generan la opresión de las mujeres y que, o sea, no nada más es el asunto del género, ¿no? O sea, tiene que ver con la raza, tiene que ver con la sexualidad, por supuesto, ¿no? Lo que ellas sintetizaron como la simultaneidad de opresiones, ¿no? Yo creo que el feminismo lésbico, bueno, pues tiene ese referente siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues, siempre hay así también como esta preocupación por rastrear la historia, ¿no? de las feministas lesbianas y por no negar la voz de ciertas feministas, ¿no? Bueno, hubo una declaración feminista por parte del colectivo Comahe River Collective en los años 70 que decía algo así como: la declaración más general de nuestra política en este momento sería que estamos comprometidas a luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista, y que nuestra tarea específica es el desarrollo de un análisis y una práctica integrados basados en el hecho de que los sistemas mayores de presión se imponen. La síntesis de estas opresiones crean las condiciones de nuestras vidas. Y bueno, este párrafo me parece que sintetiza, ¿no?, justamente esa postura que se quiso recoger, ¿no?, en el sentido de cómo se imponen todas estas opresiones, ¿no? O sea, que además la discusión no es cuál es más fuerte que otro, ¿no? O sea, cuál es más importante que otra, sino yo creo que la preocupación tiene que ver justamente con cómo se están embolando todas estas opresiones para hacer que ciertas mujeres sean muchísimo más vulnerables o que tengamos distintos grados de vulnerabilidad. Y esa es una de las cosas justamente que yo también recojo muchísimo para el análisis del feminismo, ¿no? O sea, no solamente es decir que son mujeres a las que están matando, ¿no?, sino, bueno, ¿qué tipo de mujeres? ¿Quiénes son estas mujeres? O sea, son trabajadoras, son migrantes, son jóvenes, son mujeres racializadas, son morenas. O sea, creo que es importante ubicar todos estos elementos, ¿no? Y bueno, con respecto al feminismo chicano, obviamente, ¿no?, sobre todo a partir de lo que no tengo en cuenta, el libro se llama This Bridge Called My Back, with my writings by radical women. El puente de mi espalda, o no sé si lo tradujeron, ¿no? Este puente de mi espalda. Y de Gloria Saldúa y Sherry Moraga, donde, bueno, pues hay ahí una serie de escritos de mujeres, de color, algunas de ellas lesbianas, que escriben sobre sus realidades y que justamente están mirando el patriarcado, o lo que en el feminismo hemos llamado sistema patriarcal, desde todo este tipo de experiencias, de estas múltiples experiencias, ¿no? O sea, que significa vivir en un país, ¿no?, donde una persona tiene que hablar
hablar dos lenguas, donde una de esas lenguas está negada, donde el inglés no es perfecto, el inglés que se habla desde la experiencia de la migración, ¿no? Entonces, ese fue uno de los aportes fundamentales para el feminismo lésbico latinoamericano, y bueno, ya, ya hay varias de las escritoras que se animan a decir que son lesbianas, que, o sea, como hablar de toda una experiencia de vida, ¿no? Que justamente nos da luz para ver cómo hay una particularidad ahí de experiencias, ¿no? Cómo hay una serie de elementos que están generando, pues, no una opresión, sino múltiples opresiones. También, bueno, había Gloria Saldúa en su obra Borderlands, cuestionaba el nacionalismo chicano, ¿no? Que también creo que esa es una parte muy interesante de las chicanas, ¿no? Porque a la hora de reivindicarse chicanas, bueno, pues de repente había una serie de cuestiones que no las hacían identificarse, ¿no? Con ese nacionalismo chicano que sus compatriotas estaban reivindicando, ¿no? Entonces, en ese sentido, se sentían traidoras, ¿no? O sea, de hecho, ellas recuperan muchísimo esta figura de la Malinche traidora, ¿no? Y justamente como se sentían obligadas a mantener toda una tradición, criticaban el racismo que vivía en Estados Unidos, el etnocentrismo también que les tocó vivir, pero también el heterosexismo de los americanos y también de los chicanos, ¿no? Y bueno, la misoginia también. Entonces, desde ese punto de vista también hacían una crítica al sistema capitalista, y bueno, me parece que ahí hay unas bases fundamentales que son justamente las que después las feministas lésbicas latinoamericanas van a recuperar, ¿no? Y bueno, que también fue súper importante este aporte del pensamiento fronterizo de estas mujeres, justamente por criticar esa idea de identidades auténticas y estables, ¿no? O sea, como si hubiera una esencia en la identidad, ¿no? Y como si la identidad no fuera problemática muchas veces, ¿no? Entonces, ahí está planteado. Y bueno, creo que de los conceptos más importantes que se generaron en los 80 y en los 90, ¿no? O sea, por las chicanas, por las feministas negras, está justamente el del colectivo Río Combají, que ellas hablaban de una simultaneidad de opresiones, ¿no? O sea, como varias opresiones estaban conviviendo simultáneamente. La idea de Patricia Hill Collins de la matriz de dominación, y bueno, y uno de los conceptos que va a ser muy importante, pero también después muy cuestionado por el feminismo lésbico latinoamericano, va a ser el concepto de interseccionalidad, ¿no? Que aportó Kimberly Crenshaw en los 90, y que además, o sea, ellas no critican tanto el concepto, sino que el uso que se le dio a este concepto, ¿no? O sea, por parte de la ONU, por parte de todas estas políticas institucionales, ¿no? Donde a final de cuentas también se acabó, ¿cómo se puede decir?, simplificando muchísimo ese concepto, y entonces nada más empezó a hablar como la suma de los elementos, ¿no? Ah, bueno, entonces tú eres mujer o eres mujer y lesbiana, ¿no? Entonces, bueno, no, soy mujer, lesbiana, indígena, no sé qué, ¿no? Entonces se comenzó, pues, a tergiversar un poco ese concepto que en un principio podía, bueno, que aparentaba ser tan potente, ¿no? Pero que justamente ahí también toda la crítica a la institucionalización del feminismo, ¿no? O sea, cómo las políticas públicas y todo el discurso neoliberal puede hacer de los discursos más críticos, digamos, un discurso sumamente light, como dice Raquel Gutiérrez, descafeinado totalmente de su contenido original. Y bueno, esa es una de las grandes preocupaciones en este momento de las feministas mundiales, me parece, ¿no? O sea, justamente lo que están haciendo los organismos internacionales, las financiadoras, etcétera, etcétera, en pos de ir a rescatar a estas mujeres, ¿no? O sea, porque además también hay una postura ahí bastante colonial, ¿no? En el sentido de que, bueno, son mujeres que precisan ser rescatadas por las mujeres feministas, ¿no? O sea, que además ese es un punto de debate muy fuerte, ¿no? O sea, ¿quién necesita rescatar a quién? ¿O quién le puede decir a la otra
lo que tiene que hacer o lo que necesita, o si me explico, que ese es uno de los debates más importantes que se tienen ahorita al interior del feminismo lésbico. Y bueno, otro de los conceptos que retoman mucho las feministas lesbianas, fundamentalmente Ochitriel, Violetis Espinosa, tiene que ver con el pensamiento situado de Sandra Harding, el conocimiento situado de Donna Harding, justamente en el entendido de, bueno, cómo podemos generar conocimiento si no es desde nuestras propias experiencias, ¿no? Y un poco también lo que están criticando ellas es que haya unas que hablen con las otras, ¿no? O sea, yo creo que también si podemos definir alguna de las cosas que esta corriente defiende a ultranza, es como ese decir, nosotras somos quienes vamos a hablar de nosotras, o sea, no es una feminista reconocida o funcionaria de la ONU la que va a decir cómo nos sentimos las mujeres negras, ¿no? Sino que somos nosotras, las mujeres negras, racializadas, latinoamericanas, etcétera, etcétera, las que queremos decir y generar ese conocimiento, ¿no? Y hacer nuestros aportes, y que los aportes sean sobre todo a partir de las experiencias de vida, ¿no? Sí, obviamente vamos a recuperar las teorías, las vamos a poner a jugar, pero siempre con nuestras experiencias de vida. Y bueno, la política de ubicación también de Chandra Mohanty, claro, Chandra Mohanty ya se inscribe como lo que conocemos como el feminismo postcolonial, no sé si aquí ya lo estudiaron. Estudiando en alguno que también tiene muchos problemas con el feminismo descolonial, ¿no? Bueno, o sea, parecen la misma cosa, pero no son la misma cosa, y de hecho tienen ahí varios puntos de desencuentro, ¿no? Pero bueno, todo este planteamiento de la política de ubicación y sobre todo esta idea de que el sujeto mujer, que también Sandra Mohanty lo dice muy bien, ¿no? O sea, el sujeto mujer nunca es mujer. O sea, más bien, no hay ningún sujeto o mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos estar pensando en las distintas experiencias, las distintas vivencias, y quién puede hablar de esas experiencias, preguntaría Spivak si Subalter no puede hablar, pues las feministas lesbianas contestarían, nosotras no solamente podemos hablar, sino que queremos hablar y no queremos que hablen por nosotros, o sea, no queremos que nos digan cómo nos tenemos que liberar, ¿no? Es un poco así, es la crítica fundamental digamos, a lo que ellas llaman el feminismo hegemónico, ¿no? El feminismo occidental, occidentalizado, justamente, que es un poco lo que dijeron las zapatistas, ¿no? Es que no necesitamos que vengan las mujeres feministas de la Ciudad de México a decirnos aquí qué tenemos que hacer. O sea, ustedes no tienen la experiencia que nosotros tenemos. Nosotros somos las que vivimos aquí en comunidades, nosotros somos las que formamos parte de un movimiento guerrillero, somos los que convivimos con nuestros compañeros, entonces no queremos recetas de nadie, ¿no? Entonces yo creo que eso también es uno de los puntos centrales que estas feministas están todo el tiempo diciendo cuidado, ¿no? Porque además siempre tenemos la tentación, ¿no? De decirles a las otras qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Un poco también, bueno, fundamentalmente Ochitriel ha venido criticando mucho el papel de la antropología, ¿no? Como los antropólogos y antropólogas siempre se posicionan en este lugar de yo voy a ir a estudiar a mis sujetos, ¿no? Y al final voy a llegar con toda una serie de análisis acerca de la realidad de esos sujetos, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera hubo un diálogo con esos sujetos. Entonces lo que ellas están diciendo es, ¿no? Pues aquí todas, y bueno, y eso es justamente uno de los pendientes del feminismo. ¿Cómo hacer que todas las mujeres tengamos? Que no solamente tengan voz las que son funcionarias, o las que son académicas, o las que estudiaron en Europa, o las que ya se leyeron a todas estas autoras, ¿no? O sea, porque también eso es un punto, sino que pues todos podamos escucharnos y podamos tener un diálogo realmente, porque a lo mejor habrá mujeres que no han leído nada, pero desde su experiencia pues pueden decir cosas mucho más interesantes y desde sus propias prácticas también, acerca de no solamente cuál es la realidad que están viviendo, sino cómo la están enfrentando. Entonces yo creo que ese es como uno de los puntos de la gente, es que a veces tiene esos puntos.
Entonces, bueno, en resumen, pues el feminismo lésbico latinoamericano puede decirse que se propone analizar la heterosexualidad como régimen político que produce exclusiones, subordinaciones, opresiones que afectan fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Y bueno, ahí es donde entramos en todo este debate de qué quieren decir exactamente con el análisis de la heterosexualidad, que también me parece que corremos el peligro de simplificar esto, ¿no? O sea, y pensar que la heterosexualidad simplemente es una opción sexual, ¿no? Que eso es justamente lo que ellas nos están diciendo que no es, sino que realmente, bueno, pues es un sistema que está rigiendo incluso hasta nuestra propia subjetividad, o sea, nuestro propio deseo, ¿no? Eso es lo que ellas están apuntando, ¿no? Y además nuestras relaciones, porque una de las cosas yo creo que más importantes que se van, digamos, que van a emanar de toda esta propuesta del feminismo lésbico es justamente la idea de los espacios propios, ¿no? O sea, que nuestras relaciones no necesariamente tienen que estar atravesadas por las relaciones con los hombres, ¿no? Porque pareciera que es así, ¿no? Y bueno, incluso a veces hasta los encuentros feministas y todo, un poco el debate es, ¿invitamos a los hombres o no invitamos a los hombres? ¿Ponemos a hablar a los hombres o no ponemos a hablar? No, es como todo un tema de debate. Y que de repente podríamos decir, ay, bueno, pero qué exageradas, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que esto habría que revisarlo y habría que problematizarlo, ¿no? O sea, bueno, además de que hay de hombres a hombres, ¿no? Pero bueno, como el asunto de no negar justamente ese régimen, ¿no? Que ha prevalecido y que además es bajo el que hemos sido educadas, seleccionadas y bajo el que la sociedad está organizada, ¿no? O sea, desde el Estado hasta pasando por todas las instituciones y bueno, que se diga la institución de la familia, ¿no? Que ahorita se supone que las cosas comienzan a cambiar, ¿no? Pero ni tanto, porque ya les voy a contar lo que dicen las feministas lésbicas del matrimonio igualitario, exactamente, ¿no? Y bueno, de las categorías más importantes que recuperan es justamente, bueno, a las teóricas que recuperan muchísimo es a Adrienne Rich, la norteamericana, y a Monique Wittig, la feminista materialista francesa, ¿no? Que, bueno, lo que van a decir, en resumidas cuentas, esto ahorita lo desglose un poquito más, ¿no? Pero un poco para que la idea de heterosexualidad no quede tan en el aire, es justamente que ellas van a decir que la heterosexualidad es una institución y es un régimen político que atraviesa todas las relaciones sociales, ¿no? Y bueno, y esto afecta fundamentalmente a las mujeres y a las lesbianas, es lo que dicen ellas. Y no se trata solamente dentro de una práctica sexual dentro de la diversidad, o sea, es lo que yo les decía ahorita, o sea, no se trata solamente de decir, ay, bueno, me gustan los hombres o me gustan las mujeres, ¿no? O sea, ¿dónde está mi deseo sexual? Sino que ellas, bueno, complejizan mucho más esto y lo miran como una institución obligatoria, además, ¿no? Porque además se nos impone esa obligación, ¿no? O sea, desde chiquitos, chiquitas, a cualquiera que manifiesta un deseo sexual o una preferencia, incluso afectiva, emocional, que no tenga que ver con esa heterosexualidad, pues bueno, ya se cataloga, ¿no? De afeminado, de marimacha, de no sé qué, ¿no? Empezando por los juegos que elegimos, ¿no? Y bueno, Monique Wittig va más allá y ella dice que es un régimen político y que este régimen político descansa en la ideología de la diferencia sexual que crea dos clases de sexos, hombres y mujeres, ¿no? Bueno, esto creo que es muy importante además esta recuperación de Monique Wittig, que ya desde los años 80 pues en realidad estaba diciendo que el género no existe, ¿no? O sea, lo que ahora ya nos queda muy claro, que el género es una construcción cultural, y ella dice que sobre todo se basa en esta ideología heterosexual, ¿no? Que es esa ideología la que está produciendo estos dos sexos, ¿no? Que es la que está creando hombres y mujeres, o sea, ellas son las únicas dos categorías que podemos hacer embonar a los integrantes de una sociedad, y que, bueno,
en este caso los hombres se suelen apropiar de la fuerza del trabajo material, emocional, sexual y simbólica de las mujeres. O sea, por eso ahí ven a la mujer como en una posición de subordinación. Y por eso es tan fuerte la crítica a la heterosexualidad. En el caso de Monique Wittig, bueno, pues ella considera que este régimen político, como ella le llama, pues está totalmente vinculado a la modernidad. Creo que también eso es un interés. Es una cosa muy interesante y es también lo que luego va a hacer que estas feministas se nombren también como feministas descoloniales, ¿no? Porque al final de cuentas, ustedes ya estudiaron todo lo que tiene que ver con feminismo descolonial, o sea, el giro descolonial está justamente apuntando en esa crítica a la modernidad, ¿no? La contracara de la modernidad es América Latina y es la colonialidad, ¿no? Y bueno, sobre todo Monique Wittig está viendo como la forma de organización moderna, que es esta forma de organización política hegemónica, o sea, fundamentada en el Estado, con sus instituciones, y en ese sentido también plantea que la nación, o sea, el concepto de nación ha sido imaginado bajo esta lógica heterosexual. Eso es muy recuperado por Ochi Curiel, ¿no? Que recientemente escribió un libro que se llama justamente La Nación Heterosexual. Y que bueno, ella en el caso concreto de Colombia, ¿no? Está describiendo y está pues comprobando que todos los fundamentos de esa nación están basados en una ideología heterosexual, o sea, es una sociedad heterosexual la que está proponiendo, ¿no? Y por eso es que ellas llegan a hablar de régimen político directamente, ¿no? Más que de preferencia sexual. Bueno, otros aportes teóricos importantes, pues si les interesa ahondar en el asunto, bueno, no voy a profundizar mucho en ellas, pero están, bueno, los planteamientos políticos del lesbianismo feminista, están también por demás de un orgasmo, que ya habla de que este orgasmo vaginal en realidad es un mito, ¿no? O sea, es lo que nos han hecho creer que nos produce placer, bla, bla, ¿no? Ella se inscribe desde la segunda ola del movimiento feminista en los años 70. Y ella ya estaba diciendo justamente que la heterosexualidad parte de un significado político del placer sexual y de las implicaciones psicológicas. O sea, por eso muchas veces las mujeres van a decir es que no puedo vivir sin un hombre, ¿no? Hay toda esta ideología y toda esta construcción del placer erótico y toda esta educación erótica también, ¿no? Que tiene que ver justamente, y que además se liga muchísimo a la emocional. Y luego también escribo una obra muy importante en el 70, Las mujeres que se identifican como mujeres, donde analiza el feminismo como una propuesta que debe trascender a la práctica sexual, personal, individual. Y bueno, ella propone que más bien se dirija hacia una acción colectiva frente al sexismo y al heterosexismo. O sea, que además creo que esa es una de las cosas que también van a ser muy importantes por parte de la propuesta lésbica, no es solamente decir, ah, bueno, que cada mujer individualmente se llama como lesbiana, ¿no? Porque eso al final de cuentas tampoco cambia gran cosa, ¿no? Sino que, bueno, ellas apuntan a que esto debería ser una cuestión muchísimo más colectiva, o sea, como impulsar toda una política, por decirlo de alguna manera. Y también el lesbianismo lo van a ver de una manera no solamente puramente sexual, trata solamente de tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, se trata de establecer relaciones afectivas, se trata de establecer otro, ¿cómo? La idea de parentesco. Exacto, la idea de parentesco, ¿no? Que la van a poner totalmente en cuestionamiento, y sobre todo esta idea de generar relaciones amorosas entre mujeres, ¿no? En un sentido como muchísimo más amplio. O sea, ahí van a cuestionar toda la idea de familia, por ejemplo. Porque ellas lo que están proponiendo es justamente poder crear espacios colectivos donde pues podamos vincular, porque ellas dicen es que este régimen heterosexual nos ha llevado a las mujeres a odiar a las otras mujeres. O sea, esto que nos dicen de chiquitas, de que pues el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Esta cosa de siempre andar compitiendo con otras mujeres para ganarse
la atención de los hombres, bueno, eso es una de las cosas, es que ese es el régimen de heterosexual, ¿no? O sea, no nada más nos está llevando a tener relaciones sexuales con hombres, o sea, están produciendo toda una serie de reacciones en la sociedad, ¿no? Y bueno, otra autora muy importante de, también del feminismo de la diferencia es la italiana Carla Alonso, que es el secretario, escribe su famoso texto que se pone sobre Hegel. Y ella también define la heterosexualidad como un dogma, y este dogma en que se basa, en que considera al hombre y a la mujer como complementarios. Esta idea de que los hombres no pueden estar sin mujeres, las mujeres no pueden estar sin hombres, y bueno, está fundamentada justamente en toda esta ideología de la heterosexualidad. Ella también tiene un texto muy interesante donde hace toda una teorización sobre el placer clitórico y el placer vaginal, ¿no? También dice, bueno, es que las mujeres ni siquiera nos han enseñado que tenemos clítoris, ¿no? O sea, es tan el régimen de la heterosexualidad que siempre pensamos en orgasmo y el placer en términos de penetración, en términos, ¿no? Pero en realidad, o sea, nuestro cuerpo y nuestra sexualidad son mucho más que eso y muchos ni siquiera lo sabemos. O sea, hay también la crítica de que muchas mujeres ni siquiera han experimentado un orgasmo en su vida, pero está la creencia, ¿no? O sea, sea lo que sea, está la creencia de que siempre te necesita de un hombre o demás. Y bueno, y esto se conjuga también con el asunto. No paro cuando me pase el tiempo, ¿no? Bueno, también está Jill Johnson, que en el 73 publicó The Lesbiana Nation, The Feminist Solution, y bueno, propone crear una cultura lésbica frente a una sociedad de heterosexualidad. Esas ya son como las que se radicalizan más, ¿no? O sea, si ustedes quieren, es un poco las que están proponiendo de, bueno, y ahora todas vamos a dar lesbianas, ¿no? Y vamos a crear una cultura lésbica, pero un poco en este entendido, ¿no? De romper con ese esquema tradicional y heterosexual, ¿no? Donde estamos. Además, las mujeres tienen justamente ese lugar de vulnerabilidad. Y bueno, en el 75 aparece el texto de The Normative Status of Heterosexuality, ¿no? Escrito por el colectivo de lesbianas feministas por September. Y ellas afirman que, bueno, las definiciones implícitas de la feminidad están directamente conectadas con la heterosexualidad, ¿no? Y que bueno, eso también me parece como uno de los aportes fundamentales. O sea, ¿qué se denomina femenino en nuestra sociedad? ¿Qué es una mujer femenina? Bueno, es una mujer heterosexual, o sea, necesariamente. O sea, una cosa se desprende de la, o sea, una definición, esta categoría se desprende de ese régimen político. O sea, que al final de cuentas está, la feminidad está dada también por cómo nos relacionamos con los hombres, cómo tenemos que ser para el otro, ¿no? Porque ella decía, bueno, desde hace mucho Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, somos el ser para el otro, bueno, al final de cuentas ellos lo están mirando en términos de régimen heterosexual. Y bueno, y problematizan sobre todo el asunto de que las mujeres nos percibimos a nosotras mismas a través de la mirada masculina, ¿no? O sea, cómo nos mirarían los hombres. Ese es el vestido que nos queremos poner, ¿no? Ese es el atuendo que queremos traer, ese es lo que consideramos sexy o no sexy, etcétera, etcétera. Y justamente estas feministas lo que, a la tarea que se van a abocar en gran parte es pues a construir también todas estas, ¿cómo se puede decir? Pues toda esta estética femenina, ¿no? De ellas dicen que se desprende de la heterosexualidad directamente, pero justamente es la que crea estas categorías de lo femenino y lo masculino, y por eso muchas de ellas dicen no queremos identificarnos, ¿no? Porque es una de las cosas que luego se les critica, ¿no? También mucho a las feministas lesbianas, ¿eh? ¿Y por qué todas se visten como hombres y no sé qué? ¿Y por qué se ponen tan feas? ¿Y por qué no se rasuran? Bueno, todo eso tiene que ver justamente con toda esa crítica a la feminidad, ¿no? A la feminidad como construcción y como un régimen de opresión derivada directamente de la heterosexualidad, ¿no? Claro que luego se cae en el extremo, que es una de las cosas con las que yo no me identifico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí ya, cada quien.
al final de cuentas creo que tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? ¿Y por qué tenemos que medir 90, 60, 90? ¿Por qué tenemos que depilarnos? O sea, ¿por qué nos tenemos que someter a cosas que incluso son tan dolorosas como usar tacones o zapatos puntiagudos, ¿no? Cuando realmente eso está derivándose de una estética masculina y, bueno, heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo ya para terminar esta parte, ¿no? Como el sustento teórico y pasar más a debatir sobre lo que están diciendo Chiyudek y todas ellas, y de cómo eso se conecta también con el análisis de la violencia, bueno, pues quería dar, como profundizar más en Adrienne Rich y en Monique Wittig, ¿no? Que me parece que estas dos teóricas, bueno, son como muy fundamentales para toda esta postura del movimiento lésbico. Entonces, bueno, pues decir solamente que Adrienne Rich justamente hablaba, ¿no?, de esta heterosexualidad obligatoria, y que como contrapropuesta pues dice que debemos de darle una existencia a las lesbianas, que eso ahorita les digo en qué consiste, ¿no? Habla de la heterosexualidad como institución, y bueno, ya dice que justamente el matrimonio y la orientación sexual son como los componentes inevitables, ¿no? En donde a nosotras se nos dice que de no tener esto, bueno, vamos a estar insatisfechas, ¿no? Y por lo tanto lo llama un régimen sumamente opresivo. O sea, es como esta idea de que, bueno, la que no tiene novio tiene que estar amargada, ¿no? O sea, que es lo que nos dice muchas veces en nuestra educación. Y que, bueno, y esto ni siquiera, y dice Adrienne Rich, ni siquiera se sustenta en la realidad tampoco, ¿no? O sea, porque, bueno, ¿cuántas mujeres heterosexuales, emparejadas, casadas, no sé qué, están insatisfechas? Pero no, el discurso es que a ti lo que te debe de satisfacer es, ¿no?, es esa relación heterosexual, ese matrimonio, los hijos, ese régimen heterosexual. Que además sí es muy normativo, porque quien no se inscribe en ese régimen, bueno, es señalada directamente. Yo creo que a lo mejor podemos decir que en los últimos años ha cambiado un poco el escenario, pero creo que nada más un poco, ¿no? Ya ha cambiado, pues yo diría, en ciertos espacios, en ciertas ciudades, ¿no? Pero creo que si nos seguimos yendo a la provincia y a los pueblos, pues las mujeres que no se casan o que no tienen novio, que no son siempre señaladas de raras, de... Y esto es justamente lo que están diciendo las feministas lesbianas. Se nos vende una idea de satisfacción, ¿no?, que no siempre está conectada directamente con la realidad, pero que es una ideología. Y por eso la ideología del romance heterosexual, ¿no?, que se va, pues, a expandir a partir de, dice Adrienne Rich, desde los cuentos de hadas hasta las películas, las novelas, todos, o sea, toda esta narrativa. Y bueno, junto con esto quiero decir que esta parte de Adrienne Rich es muy interesante, porque las feministas lésbicas, una de las, creo que uno de los puntos importantes que cuestionan es toda esta idea del amor romántico, justamente, ¿no? Y también para la crítica a la violencia, ¿no? O sea, cómo esta idea del amor romántico y esta persecución, ¿no?, de querer cumplir con esa historia, con esas historias que además solo existen en los cuentos, ¿no? Bueno, llevan a las mujeres muchas veces a ponerse en situaciones de vulnerabilidad, ¿no?, y a decir, es que yo necesito un hombre, ¿no?, por eso no importa que sea celoso, no importa que me peguen, ¿no? O sea, nos pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Esos discursos están, puede decirse, en todos lados. Y que es una de las cosas que se ha retomado mucho desde el análisis del feminicidio, ¿no? O sea, como toda esta historia del amor romántico, bueno, o sea, estas historias que comienzan con un noviazgo, como la de Ali Cuevas, ¿no?, o la de Marta Karina, un estudiante que tuvo que ser en la UACM, que también hace 2 años fue asesinada por su novio, que es estudiante también de la UACM, comenzaron así, esas historias comenzaron con un novio. Vamos a hacer novios, y terminaron en un feminicidio. Entonces también ellas están planteando todo lo que hay detrás del amor, ¿no? O sea, esta idea de posesión, la idea de que, pues,
hay que perder la identidad porque lo más importante es estar con el otro, la idea del sacrificio que para las mujeres implica toda esta historia del amor romántico. Entonces, por eso traigo mucho a Adrienne Rich, porque esto nos ha dado como muchas cosas para pensar también en la violencia de una manera muchísimo más. No solamente estamos pensando en las lesbianas, ¿no? Estamos pensando en todas las mujeres, en qué tipo de relaciones sostenemos, en qué tipo de historias construimos y en lo que desata, ¿no? Y bueno, ella pone mucho énfasis en esta obligación, que dice que bueno, es producción del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo sustenta su orden económico justamente en la idea de familia nuclear, con esta cuestión del papá, la mamá, los hijos, o sea, de dos en dos, por decirlo de alguna manera, y donde pues debe de haber alguien que pues se haga cargo, por ejemplo, de todo el trabajo doméstico, sin ser remunerado, lo que dice Silvia Federici, pues bueno, es esta idea, ¿no? Por eso se habla de la heterosexualidad empatada directamente con el capitalismo, porque bueno, estamos hablando de un orden a este sistema le interesa reproducir ese orden, y entonces todo se convierte en privado, ¿no? O sea, el capitalismo también. Lo que sucede al interior de una casa, pues entonces es problema de las personas que están ahí solas. Y bueno, y la idea de la propiedad privada, obviamente, pues, también esta lógica del consumismo, del liberalismo. Y bueno, entonces, ella lo que va a decir es que la heterosexualidad es una imposición institucionalizada para asegurar el acceso físico, económico y emocional de los hombres a las mujeres. Así lo va a definir. Entonces ella habla de que, bueno, algunas alternativas conceptuales pueden ser la existencia lésbica y el continuo lesbiano. La existencia lésbica es muy importante también, y es de las cosas que se van a recuperar, justamente porque lo que ella está diciendo es que para la historia, para la humanidad, las lesbianas no existen, ni han existido, ¿no? O sea, de hecho no tenemos un registro en donde, o sea, se sepa de, o sea, de, o sea, quién es, o sea, para ser lesbiana más bien necesitas ser invisible, ¿no? Ante el sistema eres invisible. Entonces ella lo que dice, tenemos que crear esa existencia lesbiana. Y yo creo que esto se empata mucho también con las prácticas de visibilización que se desprendieron de esta propuesta, ¿no? O sea, vamos a visibilizarnos las lesbianas. O sea, que el mundo sepa que ella es lesbiana. O sea, no es mi amiga, no es mi prima, ¿no? O sea, tenemos una relación sexoafectiva y eso implica hacer toda una ruptura, ¿no? O sea, y eso es un poco lo que está diciendo Adrienne Rich. Necesitamos que esta existencia sea visible. No quiere decir que no haya habido lesbianas en la historia de la humanidad, pero quiere decir que han pasado desapercibidas completamente, ¿no? Y el otro es el continuo lésbico, que ella habla justamente de poder recuperar hasta donde no sea posible pues esa memoria de las lesbianas, ¿no? que se han formado parte de nuestros contextos, de nuestra vida, y también habla justamente de poder impulsar una política lésbica, como les decía, que vaya más allá de la práctica sexual. ¿Quién habla esto de este tema? Adrienne Rich. Y por último, bueno, Monique Wittig, que como ya les decía, ella habla de la transsexualidad como un régimen político, y bueno, no habla desde un punto materialista, y justamente propone crear otro régimen político. Dice que, bueno, la ideología de la heterosexualidad está basada en la idea de la diferencia sexual. Ella dice que la diferencia sexual no es real, o sea, que es una ideología, que es una construcción, y eso es como una parte muy importante. Dice, la opresión crea el sexo y no al revés, o sea, no es que los sexos estén dados, sino más bien existe este régimen opresivo que crea los sexos. Y bueno, y el sexo en ese sentido sería una categoría que existe en tanto que la sociedad es heterosexual. O sea, si no hubiera este régimen heterosexual, dice Monique Wittig, no habría sexos. O sea, sería como indistinto, ¿no? O habría más de dos, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Pero es este régimen el que está creando la mujer y el hombre.
Y bueno, y también una de las partes más que ella considera que ya se puede decir que nos llevan a hablar concretamente de la violencia, tiene que ver con que dice que aquí, en este régimen, las mujeres somos visibles en tanto sexuales. O sea, este régimen heterosexual sexualiza a las mujeres. O sea, somos el sexo sexual, por decirlo de alguna manera. No. O sea, cuando pensamos en hombres, no pensamos en su sexo, ¿no? No estamos pensando en cuáles fueron sus ideas, qué hicieron. Cuando pensamos en mujeres, bueno, además de verle el cuerpo, ¿no? O sea, y de ver como esa parte sexual, estamos pensando justamente con quién se acostó, qué tipo de vida sexual llevaba. Y eso es justamente una de las grandes recuperaciones para el análisis del feminicidio, creo. Ahora que me preguntaban, pues bueno, una de las cosas que yo he visto muy recurrentes, ¿no? Siempre que aparece una mujer asesinada o que desaparece simplemente, ¿no? Y sus familiares la van a, sí, pues, van a denunciar la desaparición, el primer cuestionamiento tiene que ver con su vida sexual. ¿Y a qué se dedicaba su hija? ¿Y cómo iba vestida? ¿Y con quién andaba? ¿No? ¿Y por qué estaba fuera de su casa esas horas? Y de las primeras cosas que se van a investigar van a tener que ver con la vida sexual de esta mujer. O sea, en el caso de Andy Cuevas nos quedó muy claro que ya toda la investigación se estaba yendo hacia, pues hacia la vida personal de Andy, ¿no? O sea, los abogados estaban investigando que si ella era emocionalmente cambiante, que si ella en realidad era bisexual, que si tenía varios novios al mismo tiempo, o sea, toda la investigación estaba en más de ella. Y ahí hasta que dijimos, oigan, ¿no sería mejor que investigaran al asesino, no? O sea, ¿qué antecedentes tiene ese chavo en términos de maltrato de sus parejas anteriores, no? O sea, pero bueno, siempre a la mujer es a la que se nos visualiza, ¿no? Como seres sexuales. Y bueno, estas feministas estarían diciendo que es justamente a partir de esa construcción del orden heterosexual que nos coloca a las mujeres como objetos sexuales o como seres de cuidado también, ¿no? Y bueno, ya nada más, ella propone que, bueno, desde esta lógica dice, la homosexualidad no puede ser otra cosa más que algo simétrico a la heterosexualidad. O sea, para ella más bien no habría, o sea, la respuesta no es tanto es volvámonos homosexuales. La homosexualidad no tendría que existir, ¿no? O sea, si existe es porque hay un orden heterosexual. O sea, no tendríamos que tener ese pensamiento dicotómico entre el heterosexual y el homosexual, o sea, sino más bien, bueno, sí somos seres sexuales, ¿no? Y tenemos distintos deseos. Y la sexualidad de cada quien, bueno, varía muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que algunos de los debates que se han dado entre las feministas lesbianas, ¿no? O sea, si a la gente le preguntamos qué tipo de sexuales, de prácticas sexuales tiene, pues veríamos que, o sea, incluso para hablar de heterosexualidad hay un montón de prácticas que varían la una con la otra, ¿no? Hay gente que no le gusta esto, pero sí le gusta esto, ¿sí me explico? Entonces, más bien es este régimen heterosexual el que está encerrando a la sexualidad en dos rubros únicamente, ¿no? Entonces, bueno, ella propone directamente abrir las categorías de sexo como realidades sociológicas. Y por eso también va a decir que que son una de sus declaraciones más fuertes, que las lesbianas no somos mujeres, ¿no? ¿Y por qué no somos mujeres? Porque, bueno, estamos atentando directamente con todo lo que este régimen heterosexual llama de femenino, ¿no? O sea, no solamente desde el punto de vista de nuestro deseo sexual, sino desde el punto de vista de actitudes, de trabajos, de relaciones, de todo, ¿no? Y en ese sentido, dice, bueno, lo que construye a una mujer es su relación con el hombre, por lo tanto las lesbianas no somos mujeres, ¿no? Somos prófugas de nuestra propia clase, dice ella, y bueno, en ese sentido pues es imprescindible destruir de raíz esta ideología de lo straight, ¿no? O lo derecho, y las relaciones sociales de sexo patriarcales basadas en la heterosexualidad.
Entonces, bueno, si quieren, yo dejo aquí el asunto de... Ya, no, yo creo que ya he hecho mucha teoría para darnos de qué hablar. Y sobre todo lo que yo quería quedar claro era justamente con esta idea de que la sexualidad es mucho más compleja que pensar solamente en términos de preferencia sexual, ¿no? Y que entonces el feminismo lésbico no tiene esa apuesta, ¿no? De ahora todas tengamos esta preferencia sexual, sino que más bien la apuesta es pues, poder deconstruir ese régimen heterosexual obligatorio, ¿no? Que es el fundante de tantas opresiones para las mujeres. Entonces, si quieren aquí abrimos más lo que ustedes leyeron de Orchi y Lubertis, todo eso me parece que ya hay muchas cosas como para poder dialogar. Y que yo dije nada. No, pues gracias por este recorrido histórico, teórico, genealógico, ¿no? Bueno, a mí me sirve mucho. Había escuchado a Orchi Curiel y había entendido algunas cosas, y sobre todo más desde lo jurídico-político, que es en lo que yo más trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, esto me da como mucha materia para poder ir llevando las acciones desde lo micropolítico y lo macropolítico, ¿no? Un poco, como tú lo dices, ¿no? Ese cerrar agendas en momentos específicos, no identitarios, ¿no? Sino en tránsito y en devenir, pero cerrar agendas estratégicamente en lo político, ¿no? Pero bueno, mi reflexión iría... A mí también desde un principio me ha preocupado mucho esta categoría de interseccionalidad que viene del feminismo negro, de una abogada, etc., ¿no? Entonces, ¿y cómo se ha deslavado, descafeinado, sobre todo en lo político-jurídico y sobre todo en la legislación internacional y todo lo que se armoniza aquí adentro? Entonces, da mucha materia para poder criticar y por otro lado, que sea una que el uso de esta categoría sea siempre estratégica. Yo digo desde las lógicas de la resistencia. Entonces, esta crítica a la heteronormatividad tan radical que habla desde, quitemos el sexo, ¿no? La categoría sexo, ¿no? De Monique Wittig, y bueno, Adrián, no la conozco mucho, pero bueno, se me antoja mucho leerla. Pero obviamente es una apuesta teórica, político-jurídica muy fuerte. O sea, ¿tú cómo has pensado desde la parte de teoría lésbica hasta para analizar la violencia feminicida, ¿no? ¿Cómo empezar a desconstruir esa gran categoría, ¿no? Esa identidad sexogenérica. Me llevó a... Una de mis preguntas era Gail Rubin y Monique Wittig, ¿cómo las pondrías a dialogar, por un lado? Y por otro lado, bueno, la doctora Graciela Hierro, antes de morir, estuvo trabajando mucho en un término que ella le llamaba ginofilia, que me llevó un poco a estas reflexiones que haces tú, ¿no? No sé si hubiera forma como de repensar, a lo mejor no sororidad, ¿no? No estas palabras que también tienen su historia, ¿no? Su devenir histórico genealógico, sino otras categorías que vinieran más desde la teoría lésbica y bueno, leyendo a Orchi, a Jules Falquet y a estas teóricas pues que nos vienen a revolucionar desde el pensamiento descolonial y a la vez cómo utilizar el marco liberal de derechos de una manera estratégica en lo político-jurídico, hablando de violencia feminicida y del tipo penal y de todo eso, ¿no? O sea, creo que el cruce de tus temas es bien interesante y problematiza y complejiza mucho, ¿no? Pues lo que estamos pensando en lo político-jurídico y en lo histórico-social o en lo histórico-cultural. Entonces, bueno, no sé si me expliqué, pero bueno, me gustó muchísimo tu intervención. No sé si alguien quería. Bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí y por una plática tan interesante. Para nosotros esta sesión era muy importante, para mí personalmente, porque creo que yo ya la había pensado, el feminismo lésbico ha quedado olvidado en muchas teorizaciones, incluso feministas, o de la teoría feminista. Me gusta mucho que creo que es muy necesario retomar algunos postulados, porque les debemos a ellas la teorización sobre la heterosexualidad, como
como norma, entonces es importantísimo retomarlo, ¿no? Creo que, por ejemplo, la heteronormatividad es la categoría que está más en moda, olvida la diferencia de la categoría como régimen político. Yo tengo dos comentarios que no son dudas. Uno sobre tu texto. Me gustaría que, por favor, profundizaras la última parte sobre la feminización de los sujetos que mueren por el feminicidio y por el homicidio. Es que yo creo que retomando esta idea de eliminar la noción de sexo, pero yo sí quiero quedarme en un debate que tiene, por ejemplo, con Luz, las categorías más simbólicas de lo masculino y lo femenino. Y yo creo que esos son sujetos femeninos, pero por supuesto no hay que perder empatía si son las mujeres o estas mujeres sufran los estragos de la violencia. Entonces, que profundizaras un poquito al respecto, por favor. Y el otro comentario tiene que ver con las críticas hacia el feminismo, es lo que ya lo habías comentado un poco, y me baso en el texto de Melissa Cardosa, sobre Desde un balcón de lesbiana, que habla sobre la marcha lésbica del Distrito Federal. Las críticas han sido que son súper esencialistas y que están pensando en la idea de mujer como base de su lucha política, y en esta marcha en específico cuando dicen, primero, no queremos exhibicionismo, para muchas personas parece un acto puritano donde se pudiera cubrir el cuerpo, si no, no hubiera podido exhibirlo, incluso hubo una disputa hace unos años con unas compañeras que se fueron como queer, que fueron la revolución descubierta, las corrieron. Y la otra es que han dicho las organizadoras, sobre todo yo, María, no queremos hombres o gays, entonces bisexuales. Claro, lo cual ha parecido un poco complicado porque es como si ellas creyeran que los hombres son los sujetos que tienen pene. Digo, que hay que problematizarlo, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que sí se niegan los espacios a los hombres, no han tenido como sujetos con pene, están sujetos masculinos, pero es un problema un poco complicado. Entonces, ¿qué podría responder, por favor, cuál sería tu postura respecto a eso? ¿Esencialismo o no es esencialismo? ¿Alguien más? Sí, sí, yo quisiera, pensando otra vez en el texto, esa que lo retoma César, en el que escribiste, me preguntaba cuál sería como la lógica de criticar el régimen de la heterosexualidad acá en México y Latinoamérica, y cómo alcanzaría eso para hacer una reflexión distinta de la violencia, sobre todo por la lógica de la erotización de la violencia también, que se puede conectar de manera crítica, creo, también con toda la discusión sobre la erótica de la violencia en términos de la violencia de género. Yo creo que valdría mucho la pena como hacer ese desplazamiento de un escenario a otro, jugar con eso, me parece como genial. Yo también considero que es uno de los puntos bien espinosos y bien pendientes en muchos feminismos el tema de la heterosexualidad, pero incluso en el tema de la diversidad o de las disidencias sexuales sigue siendo un tema como muy cuidadosamente puesto en la mesa, o muy olvidado, o muy dejado como para que otros en otro momento, en otro tiempo futuro, lo trabajen. Y creo que ese sí es una valentía como muy presente en este movimiento lésbico, que vale mucho la pena tener presente, y que es bien difícil, creo, también para personas que no estamos identificados como heterosexuales, pero que no estamos identificados como en este movimiento lésbico. A mí los textos me hacían como mucho ruido y me hacían como mucha como crítica a mí mismo, a mis posiciones, a mis estrategias, a mis contactos con otras personas, y me hacía como recuperar mucho la crítica que yo mismo he escuchado también en relación al feminismo lesbiano. Me gustó mucho, te agradezco, y me gustaría, si fuera posible, que hablaras un poquito más de las formas de resistencia desde acá, desde las formas de resistencia lesbianas. Decías al inicio hablar un poquito de esta crítica a lo institucional, a las ONGs, a los marcos que están ahí como muy presentes desde el feminismo, y que creo que vale mucho la pena a lo mejor localizar esta crítica como histórica del lesbianismo acá en los grupos o en los contextos de Latinoamérica, de México. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Fernando. Sí, bueno,
igual, yo estaba pensando, si me puedes decir su nombre antes. ¿Tu nombre? Jonathan. Gracias. ¿Yo? Algo. Ah, ok. Sí. Bueno, para tu texto, pensaba un poco en la relación con Sayer Valencia respecto a la cuestión que retoma de Aquileo Bembé con la cuestión de la necropolítica. O sea, ¿tendría sentido para tu texto también relacionarlo con la necropolítica, necropolítica o el necroempoderamiento, por un lado? Y por otro, también sobre esta cuestión que menciona César, a mí, qué bueno que me tomé la piedra, porque yo la iba a aventar, pero dije, ahí en Puebla hay varios ONGs, ACEs que postulan el feminismo sin hombres, por ejemplo, ¿no? Y también otros grupos en los cuales se postula la diversidad sexual sin heterosexuales. Entonces, yo he tenido que lidiar con eso, ¿no? El ser hombre y heterosexual. Un poco mencionando la última parte de la página 14, menciona respecto al ser lesbiana, ¿no? Que no siempre es como una base revolucionaria. Y releí esa cuestión y la reescribí, o sea, como una idea del cierto estoy también que la condición hombre no garantiza esta posición patriarcal, pues conozco muchos que desde su vida vivida como privilegiada apuestan a cuestionar la norma heterosexual y la cultura de género, es decir, a la familia nuclear, a la imposición de sus comportamientos, incluso al uso de las partes de su cuerpo. Me parece que también recae como a veces en esta cuestión de negar el no hombres, como el efecto tener vagina, como ya de facto poder ser feminista, o este tipo de cosas que me parecen también a mí como que sí tendrían que ser repensadas, porque bueno, no es que hablemos de todas las feministas que piensan de alguna manera, sin embargo, me he topado con núcleos que sí lo hacen, ¿no? Entonces, hay una cuestión que se llama Cafés Feministas y yo recuerdo que les dije, ay, no puedo asistir, y me dijeron, no, tú no. Entonces, pues bueno, ¿no? Entonces, y la otra, pues eso, ¿no? O sea, me parece que dentro de esta jerarquización que se hace sobre las opresiones, pues también hay una jerarquización, pensaba un poco en la discapacidad, ¿no? Y respecto a estos núcleos que niegan a hombres, pues ponía, ¿no? Me espero a que alguna feminista vincule a ello, o abra la discusión como feminista, pero con esa posibilidad de no ser reconocido como tal, ¿no? O sea, porque me parece que igual dentro de esta discusión que se puede armar, el modo en el cual se excluye a partir de una cuestión fija de identidad, incluso parte de lo teórico, me parece preocupante. Gracias. Gracias. Sí, Alejandra. Te quería preguntar, bueno, a ver si puedes como escribir un poco más esta, como la autonomía dentro del feminismo lésbico, pero en un sentido. O sea, ¿qué discusiones se han dado como dentro del feminismo lésbico sobre la autonomía? No necesariamente en el sentido de, bueno, vamos a ser autónomas en este momento de las ONGs tal, 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 porque no es una buena estrategia política, sino como un poco en un sentido más amplio, las discusiones sobre autonomía y de qué elementos, o sea, de qué elementos se consideran autónomos. Si quieres esta ronda, ¿no? La continuamos para que tengas tiempo de... tengamos tiempo de otra altura, ¿qué te parece? Sí, claro. Bueno, con respecto a lo de que tú dices, la crítica a la interseccionalidad, bueno, la crítica es sobre todo a cómo esto se instituyó en los organismos financiadores, ¿no? Que justamente tratan a las mujeres más vulnerables como las más vulnerables, ¿no? O sea, y van sumando toda una serie de cosas que pareciera, bueno, si además eres negra, pues entonces damos tal recurso, ¿no? O sea, que al final de cuentas la lógica tiene que ver con la repartición de los recursos y que realmente nunca se están cuestionando cómo transformar esas relaciones de poder, o sea, sino que realmente lo que están haciendo es fortaleciendo esa lógica del poder y de repente decir desde un punto de vista como muy paternalista, bueno, pues vamos a apoyar aquí a las indígenas, o a las más vulnerables, entonces hay que dar ese recurso, o sea, esa es como la crítica más fuerte que se ha hecho sobre este concepto que en teoría era tan potente, ¿no? La interseccionalidad, y creo que también se vincula muchísimo con la crítica que hacen las feministas lesbianas autónomas en relación a las políticas del Estado, ¿no? Que un poco para resumir, o sea, a mí me cuesta mucho responder tu pregunta de cómo traducirlo en lo político-jurídico, porque las feministas lesbianas lo que están diciendo es que al Estado nunca le va a importar
realmente cambiar, transformar esa relación de poder. O sea, lo que en todo caso va a hacer, pues es como cubrir ciertos parches y decir, o sea, como, bueno, ya estamos teniendo la tarea de ellos, ya estamos atendiendo a los grupos vulnerables, además así les llama, grupos vulnerables, así como, pues remarcando la vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, y esto se conecta mucho con la pregunta que hace Galia de la autonomía, ¿no? En realidad, pues yo creo que toda esta discusión de la autonomía tuvo que ver justamente con el ver que el feminismo ya se estaba volviendo sumamente institucional, ¿no? Que el Estado ya había incorporado en su agenda, ¿no? Los temas feministas, pero que desde la perspectiva de las lesbianas feministas, pues eso no solamente no estaba resolviendo el problema, sino que encima de todo ya le tuvimos que dar las gracias al Estado, ¿no? Porque aparentemente está haciendo algo por las mujeres, pero en realidad no se está transformando este sistema de, o sea, las opresiones que nos llevan a tener la vida que tenemos, ahí están garantizadas y reproducidas. Entonces el Estado no le va a interesar transformar eso, el Estado en realidad lo único que va a hacer es pues retomar todos esos discursos y ahora sí para asumirse democrático, ¿no? Porque además pues el marco de los 90 también es el marco de la llamada transición democrática en América Latina, ¿no? O sea, de repente el tema de la democracia se puso de moda, entonces ahora todos hay que transitar a la democracia. Y lo que están diciendo estos feministas, o sea, y bueno, ellas te lo dicen así, eso no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Ahora, yo creo que también las conclusiones a las que llegan son un poco radicales, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, yo no comparto tanto esta visión. Sí creo que evidentemente el Estado no se está planteando cambiar la realidad, ¿no? O sea, no está haciendo nada por transformar la realidad, pero creo que tampoco podemos obviar que el Estado existe y que en determinados momentos, bueno, pues hay herramientas que podemos cometer, o sea, y bueno, y las feministas lesbianas lo reconocen de cierta manera, dicen, pero bueno, ya hay un montón de feministas armando sus ONGs, ¿no? O colaborando en los institutos de la mujer o estas cosas que el mundo estaba creado. O sea, ya hay muchas feministas que se han ocupado de eso. Nosotros no nos vamos a ocupar, o sea, porque nosotros realmente creemos que el Estado y las instituciones no van a transformar nuestra realidad, que en todo caso nosotras sí podemos comenzar a transformar nuestra realidad más inmediata y sobre todo a partir de las relaciones que establecemos las unas con las otras, ¿no? Porque una de las críticas también mucho que hubo fue, pues de pronto estas feministas que ya se volvieron funcionarias, ¿no? Que ya tenían sus puestos de poder, que ya les daban una nota, así como, y de repente ellas dicen, bueno, en realidad ya son traidoras. O sea, yo no lo vería tan así, yo creo que también puede ser estratégico eso, ¿no? Y al final de cuentas, pues, la resistencia no se puede dar desde una sola vía, ¿no? Que hay que pensar más bien en resistencias múltiples. Pero todo esto para decir que es tal su crítica al Estado, ¿no? Y a todo el, incluso al lenguaje liberal, ¿no? El asunto de los derechos humanos, eso que ellos dicen, pues nosotros no vamos a plantear nuestra resistencia desde él, ¿no? O sea, respetamos que haya feministas que lo están haciendo, pero nosotras más bien pensamos que eso está reproduciendo. O sea, es parte de la reproducción del feminismo y con eso no vamos a transformar la realidad. Si acaso lo que sí podemos transformar, por ejemplo, es la relación entre nosotros. Y por eso se cuestiona tanto el tema de las relaciones entre, no solamente entre las mujeres, sino entre las propias feministas, ¿no? O sea, que, y también se están cuestionando los métodos del feminismo institucional, que, o sea, que se gasta dinerales en hoteles, en organizar encuentros, donde al final de cuentas la gente ni siquiera puede hablar, ¿no? O son solo algunas las que pueden hablar. Entonces, bueno, es una crítica muy, muy fuerte. Y de hecho, llegó un momento a principios del año 2000 donde sí fue, bueno, de hecho en el 2009 creo que hicimos una intervención en el encuentro feminista, ¿no? Diciendo, bueno, sacándoles las cuentas de todo lo que se estaban gastando en ese encuentro, ¿no? Decíamos, o sea, realmente necesitamos tantos recursos para reunirnos, para hablar de nuestros problemas, para reconocernos la una a la otra, o estamos cayendo en esta trampa,
del neoliberalismo, porque ahora además se asume, el Estado se asume democrático, ¿no? Las financiadoras dicen que están apoyando. Entonces este ha sido como el debate que más llevó a hablar de la autonomía. Ahora, la autonomía siempre se piensa en relación al Estado, sobre todo, porque dicen no podemos dejar que el Estado sea el que nos esté dictando la agenda, ¿no? O sea, más bien nosotros tenemos que hacer nuestra propia agenda. Y muchas veces en lo que se convierte este feminismo institucional es en hacer cosas el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el 5 de noviembre, y ahí se queda todo, ¿no? Y ellas están en desacuerdo totalmente con esta lógica, ¿no? Es, o sea, nosotras no nos vamos a mover bajo esos fundamentos. Ahora, es muy complicado ser autónoma. O sea, o más bien prácticamente imposible ser totalmente autónoma, ¿no? Porque, pues, ¿cómo le hacemos para obtener recursos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para, incluso para viajar a nuestros países, practicar con los turistas? Entonces, bueno, hay discusiones interminables acerca de qué se puede y qué no se puede, o sea, de repente sí se puede, pues, obtener un financiamiento, pero que eso no implique que te digan de qué vas a hablar, ¿no? Y bueno, y la resistencia a hacer del feminismo, creo que también esa parte es muy importante, una forma de vida, como lo han hecho las ONGs, ¿no? Como modus vivendi. Es decir, o sea, si a ti te están pagando por ser feminista, ¿no? O sea, si de ahí vives, pues es muy probable que, o sea, que se vaya, que no patrices, que se que no deje el tesoro. Entonces, eso es así como la gran crítica. Y bueno. Y esto también ha tenido muchísimos debates con la gente de las ONG, porque además no todas las ONG son iguales, o sea, las ONGs que sí tienen mucho más críticas y todo, pero el debate siempre es muy, o sea, yo más bien aquí enfatizaría en lo que me estaba preguntando Fernando, ¿no? De las estrategias de resistencia, que creo que ahí la opción es decir, es que nosotras vamos a crear otras estrategias de resistencia. O sea, vamos a crear redes de feministas, vamos a impulsar una serie de prácticas desde nuestra vida cotidiana que tienen que ver desde dar talleres de autodefensa, por ejemplo, ¿no? El poner a, el echar a andar los saberes de todas para que todas aprendamos de todas, ¿no? El establecer redes de cuidado. Ahora, estas... este tipo de prácticas no solamente son más invisibles, sino que muchas veces pues se aborta al poco tiempo, porque todo depende del tiempo que cada una tenga y los recursos que cada una tenga, entonces es muy complicado, ¿no? Pero creo que sí, la apuesta es sobre todo a, o sea, al decir, bueno, hay un aspecto de la vida cotidiana que es justamente el que hay que revolucionar. O sea, hay que transformar nuestras relaciones con nosotros, con las otras, y promover un activismo que no esté en función solamente de la agenda institucional y mucho menos de los financiamientos otorgados. Y ahí, hablando de la marcha lésbica, también se han agarrado del chongo varias veces, con todo y lo críticas que son por el tema de los financiamientos. Así que, o sea, nadie está como lo que esté por fuera, ¿no? De todas estas lógicas. Entonces yo creo que, o sea, por eso es que no le ponen tanta, no le dan tanta importancia a lo jurídico, porque dice, bueno, o sea, desde ahí nosotras nos queda claro que no vamos a resolver. O sea, yo por ejemplo a veces sí me peleo con ellas, porque les digo, bueno, el hecho de que se haya tipificado como homicidio es súper importante, ¿no? O sea, no pueden, ay, dar por sentado, o sea, a ver, que el problema no se ha resuelto, es verdad, no se ha resuelto, pero bueno, vamos a dejar que eso ni siquiera se nombre en la ley. Entonces yo creo que, o sea, yo, esa es justamente la parte donde ya no me identifico con esas posiciones, ¿no? O sea, cuando ya una posición, una corriente te dice qué tienes que hacer, cómo te debes de comportar, qué fórmula debes de seguir, o sea, de repente siento que yo ahí en lo personal no me identifico. Creo que también hay que ser estratégicas, ¿no? Y yo personalmente tampoco veo esta división tan fuerte entre las feministas institucionales y las feministas autónomas,
desde el punto de vista de que todas caemos en lógicas de poder en determinado momento, ¿no? Por más radicales que nos digamos, y también porque considero que el trabajo que se ha hecho desde el feminismo institucional, bueno, pues hay un trabajo muy importante también, ¿no? Que el llegar a ciertos espacios, pero tampoco se debe dar por hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí tengo como una posición, por decirse, menos radical. Y también desde, bueno, desde el punto de vista de las identidades, que de pronto ustedes me preguntan, pues yo creo que sí, de repente el feminismo lésbico se ha ido al otro lado, ¿no? Entonces ya todos tenemos que ser lesbianas, y las lesbianas con el estereotipo de la lesbiana, o sea, me odiarían si me escucharon, pero bueno, yo se los he dicho. No, pero si va a ver, perdón que yo no me he visto como todos ustedes, o sea, si me explico, no lo siento, pues, no siento que mi forma de vestir además realmente vaya a transformar al mundo, si quiere que se los diga, ¿no? Así como tampoco siento que va a transformar al mundo que yo tengo una pareja mujer, ¿no? O sea, de hecho, es conocido y reconocido que muchas veces acabamos reproduciendo las mismas lógicas de género, las relaciones homosexuales, ¿no? Hay tesis sobre eso, ¿no? No estoy diciendo nada, no estoy inventando el hilo negro, no estoy diciendo nada que no se sepa. Yo lo que creo que sí es muy importante es esta apuesta a la reconstrucción del régimen heterosexual, con todo lo que implica, ¿no? Porque ahí estamos todos y todas, ¿no? O sea, seamos heterosexuales, seamos bisexuales, seamos lo que sea, ¿no? O sea, de una u otra manera estamos reproduciendo esa lógica, y yo creo que incluso creo que además es un trabajo que es de todos los días, ¿no? Y en eso sí estoy como muy de acuerdo con el feminismo lésbico, que es en la vida cotidiana donde realmente tenemos que revisarnos, tenemos que transformarnos, porque de repente es muy fácil, ¿no? Como caer en esta lógica. Ahora, eso desde mi punto de vista no se debe convertir en esta simplificación absurda de entonces con los hombres no hablo, que sí se convierte en eso, digo, yo sí lo he visto, lo he vivido, lo he presenciado, incluso yo dentro de todo mi trabajo con el tema de la violencia, muchas veces lo que les digo, miren, yo tengo estudiantes que son la mitad hombres y la mitad mujeres, o sea, y además son la gente con la que convivo todos los días, o sea, que realmente me interesa, con la que me interesa trabajar, ¿no? Además, los estudiantes de la UACM son particularmente un sector muy marginal, ¿no? En términos de la ciudad, de la organización de la Ciudad de México, y a mí me interesa mucho transformar desde ahí, ¿no? O sea, entonces no veo cómo mis estudiantes hombres van a estar fuera de esa discusión, o sea, al contrario, ¿no? O sea, creo que lo que tendríamos que plantearnos en ese momento es justamente ver más allá de que si somos hombres o si somos mujeres, ¿no? Y de que además también este tipo de sujetos en construcción, bueno, pues son muy interesantes, ¿no? Porque ahí podemos prevenir ciertas cosas. Bueno, yo a mis estudiantes de la UASM ya les digo que ellos están muy grandes, ¿no? Que el trabajo se debería desde los estudiantes, ¿no? Desde la secundaria o desde la primaria, pero bueno, supongo que la reflexión universitaria algo nos tiene que aportar, y algo nos tiene que aportar más allá del conocimiento teórico, sino que realmente podamos revisar por qué nos sentimos hombres o por qué nos sentimos mujeres, ¿no? Es una pregunta que yo siempre les hago a mis estudiantes y se quedan así, ¿no? A ver, ¿y ustedes por qué dicen que son hombres, no? Así, ¿cómo? O sea, ¿cómo alguien me está preguntando eso, no? Entonces, bueno, es una pregunta que la verdad la mayoría de la gente no sabe, ¿no? Y yo no siento, o sea, sí creo que hubo un momento particular en la historia, porque a lo mejor en los años 70 realmente pensar en un espacio lésbico era prácticamente un sueño, ¿no? Y entiendo mucho esta radicalidad, pero bueno, también creo que ya estamos en un mundo muchísimo más complejo, en donde pues ya no podemos estar como viendo ese mundo en esa separación, ¿no? De los distintos sujetos, ¿no? Porque además pues
insisto, yo creo que justamente si lo que estamos abordando es el tema de las relaciones, entonces lo que tenemos que preguntarnos es cómo nos relacionamos entre todos y todas, ¿no? O sea, no nada más como las lesbianas nos vamos a nuestro mundito de ensueño, ¿no? O sea, estar entre nosotras, que luego bien chistoso, porque cuando sucede acabamos peleadas, ¿no? Entonces digo, bueno, ya ven, o sea, la lógica del poder está ahí, ¿no? O sea, es esa lógica la que hay que deconstruir, no es un asunto de sujetos. O sea, es un asunto de un sistema, de una lógica, de un mecanismo, de dispositivos que ya traemos, que se echan a andar en automático y que de pronto no nos damos ni cuenta cuando estamos discriminando, cuando estamos violentando a la otra, ¿no? En nombre de nuestro feminismo, muchas veces también, ¿no? Entonces, yo la verdad es que es ahí justamente en donde no me identifico con lo que podemos llamar de feminismo, ¿no? O sea, yo tuve una experiencia súper fuerte en el 2009 a 2010 en Guatemala, que hubo un encuentro lésbico y ahí se suscitó, bueno, llegó una compañera trans cuando las organizadoras habían dicho que no se les iba a aceptar el ingreso a las compañeras trans y se suscitó un, yo no diría debate porque realmente creo que eso ni siquiera fue debate. O sea, un acontecimiento realmente súper violento, ¿no? Donde yo lo que estaba escuchando era de pronto una serie de posiciones fundamentalistas, ¿no? En donde, ¿por qué no es lesbiana? ¿Por qué no es mujer? ¿Por qué no sé qué? Porque... Y honestamente siento que pues esas mismas posiciones nos pueden llevar a caer en lo que siempre hemos hecho. Además de que los sujetos trans, o sea, tampoco es de que sean los más privilegiados en este sistema, ¿no? Que es justamente toda mi discusión con el tema de Ayotzinapa, ¿no? Ese texto que yo les di a leer, pues en realidad surgió pues a partir de una discusión que tuve en Facebook con un grupo de feministas, que no me acuerdo cómo se llama ese colectivo, pero que sacaron un pronunciamiento diciendo que nosotras no éramos Ayotzinapa. Y así dije, no, bueno, si a veces el mundo piensa que las feministas estamos locas, ya sé por qué lo dicen, ¿no? En ese momento dije, bueno, si este es el tipo de feminismo que hay que reivindicar, o sea, honestamente yo no me identifico para nada, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento tremendo donde sí somos Ayotzinapa porque la mayor parte de la población está así de vulnerable, ¿no? Frente a un Estado que está totalmente corrompido, que bueno, tiene signos de ser súper autoritarios y esta discusión de a ver cuál es la, qué tragedia es más importante, ¿no? O sea, yo honestamente creo que no solamente esa no es la solución, sino que allá implícita toda una serie de cargas, pues no sé si llamarlas de odio, de resentimiento, de qué sé yo, ¿no? Pero que yo por lo menos ese no es el feminismo con el que me identifico, o sea, para nada, ¿no? Yo creo que... Porque además yo conozco Guerrero, digo, no conozco a Ayotzinapa, pero sí he estado muy cerca de ahí, por Iguala, ¿no? En un momento íbamos profesores de la UACM a dar clases en la Universidad de los Pueblos del Sur, que es un proyecto autónomo también de los pueblos de Guerrero, y bueno, yo más o menos he visto ese contexto, o sea, que de verdad quiero decir que la muerte de estos 43 no siempre fue porque son hombres, o sea, me parece un reduccionismo tremendo, ¿no? De todo lo que está aconteciendo y además me parece como justamente esa posición identitaria llevada a su peor expresión, ¿no? Pues en realidad eso lo que hace justamente es que la gente nunca se identifique con el feminismo, ¿no? Digan, bueno, pues eso ser feminista, o sea, paso, que esa es otra de las cosas que a mí me preocupan mucho, ¿no? Esa es otra de mis preocupaciones centrales, porque también en el tema tan recurrente de la violencia, yo lo que he visto muchas veces es que la mayoría de las mujeres, incluso las mujeres que están viviendo situaciones de violencia, no se identifican con el feminismo. Y una de las cosas que yo les he dicho, por ejemplo, a Ochi, a Judith, a todas ellas que están por empatar con los sujetos más vulnerables, dice, bueno, es que yo creo que también algo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, digo, sí, podemos decir que la pesquisa, el patriarcado, que, ¿no? Que la descalificación desde afuera, pero
yo creo que algún tipo de discurso también generamos nosotras, ¿no? Que de repente eso hace que la gente no se acerque, que al contrario, se aleje y diga, bueno, pues, si es ser feminista, ¿no? Pues yo no me identifico, ¿no? Y yo particularmente con los 43 estudiantes del Senato, pues en ellos vi a mis estudiantes, ¿no? Que si esto hubiera sido en la Ciudad de México, hubieran sido mis estudiantes, o sea, hubieran sido desde la base en la Ciudad. Y aquí ya el punto, ¿no? O sea, me da igual si eran hombres, mujeres, intersexuales, ¿sí me explico? O sea, entonces, ¿por qué llevar esos discursos hacia esa polarización que yo no sé ustedes qué piensen, ¿no? Pero a mí me parece súper preocupante. Además, nosotras sí nos hemos dado todo un tiempo de reflexión, sí hemos hecho un montón de lecturas, sí hemos tenido una práctica feminista, ¿no? Que a lo mejor el 90% de las mujeres pueden decir que ellas no han tenido ese recorrido, pero nosotras sí. Y que ese recorrido nos lleve a tomar esas posiciones, o sea, yo la verdad me preocupa muchísimo. Me acuerdo que en ese momento yo les respondí y les dije que no. Y que bueno, que además a mí no me pueden tachar de que no me ha preocupado el feminicidio, ¿no? Porque bueno, eso le he dedicado los últimos 15 años de mi vida y que sí siento que la muerte de las mujeres importa menos que de los hombres, o sea, sí. Pero no vamos a salir a decir tras una tragedia de esa envergadura que nosotros no somos, porque cuando les pasó a las mujeres, la vida. Yo les abriría otro rol para que sigamos debatiendo. Bueno, yo quería comentar varias cositas que me parecen muy importantes. Creo que el tema de el conjunto, digamos, el abanico de temas que has abierto en esta exposición realmente nos conduce a una enorme cantidad de reflexiones que de alguna manera están presentes en espíritu del seminario, ¿no? Me parece de muchísima, muchísima utilidad. Creo que vale la pena hacer esta discusión, es decir, cuando tú dices en ese encuentro feminista que se presentó con la mujer transexual y empezó una cosa que era un debate, una disputa violenta y todo esto, yo creo que esos son momentos clave, que son momentos decisivos. Y que eso dio lugar a que se pudiera discutir qué quiere decir ser mujer y cómo te posicionas como mujer. Y que, aunque haya habido tanta violencia, al final resultó súper productivo. Es decir, si se hubiera dado por sentado que cualquier cuerpo puede pertenecer al colectivo feminista, pues entonces se dejaban sin discutir cosas que eran súper importantes. En particular, el tema del separatismo. Y el tema de la utopía lesbiana, que a mí me parece un asunto que se tiene que realmente desarrollar. Yo no conozco a nadie que esté revisando la utopía lesbiana, pero sí habría que pensarlo, porque evidentemente cualquier... es decir, creo que el movimiento feminista y el movimiento LGBT están avanzando con un horizonte incierto, lo cual es normal precisamente porque los dos son movimientos utópicos. Entonces, hacia dónde vamos es hacia el voluntad, ¿no? Hacia donde existe. Pero de todas formas, habría que hacer ejercicios de imaginarización. Y los ejercicios de imaginarización, en particular de la literatura lesbiana, en particular de la literatura lesbiana, que sería un mundo, digamos, amazónico, en donde no hay hombre, realmente no es, es decir, a mí no, en este momento de la reflexión, ya no me resulta una utopía extremadamente escandalosa, porque empiezo a pensar que la utopía lesbiana es la utopía del mundo sin género, es decir, un mundo en donde las personas no somos identificadas a partir de nuestra genitalidad. Y esto podríamos considerarlo realmente como algo que hay que, por lo menos, replantear, argumentar, imaginarizar, producir imágenes, producir novelas, producir cuentos, producir poemas, producir fotografías, donde esto se plantea nada más como posibilidad del futuro. Podemos pensar un mundo sin género, es decir, podemos pensar un mundo donde no haya lesbianas, por ejemplo,
porque es una figura que queda sin sostén social, sin sostén material para estar en el tema de Dittich, ¿no? Porque evidentemente pues, un mundo sin género es un mundo de movimiento donde no habría precisamente un régimen heterosexual, y si no hay un régimen heterosexual, pues no hay lesbianas, pero tampoco hay homosexuales, tampoco hay transexuales, es decir, habría toda la fluidez que permitiría simplemente existir como seres humanos. Y ahí vendría otro de los temas que me parece que están abiertos en toda la exposición que has hecho, que es el tema de la universalidad o del universalismo, es decir, la preocupación que a mí me surge desde mi posicionamiento completamente pascuato del siglo XX de persona heterosexual queer, que es una categoría que yo quiero reivindicar que se ponga dentro de la lista, ¿verdad? Que es, fíjate que cuando se hace esta tremenda fragmentación desde las políticas de la identidad en la que ya nadie puede hablar con nadie y que la posibilidad de la representación política se conversa de tal forma que necesitamos tener una diputada negra indígena de la costa de Oaxaca, homosexual, judía y resulta, o sea, como que de pronto a mí sí me conduce a la preocupación del planteamiento de la, pues sí, de la teoría política y del planteamiento iluminista, donde créanme que no es que yo crea en los universales, es decir, estoy completamente de acuerdo en que los posicionamientos están desde la particularidad de tu experiencia corpórea y todo el rollo, pero que requerimos, necesitamos establecer, necesitamos inventar unos universales que nos permitan hacer este ejercicio que tú has hecho de ponerte también en el lugar del otro y de poder entender que lo que estamos reivindicando no es mi posición de feminista, bisexual, heterosexual, queer, sino que tengo que reivindicar el posicionamiento de lo humano o un punto de partida, si ustedes quieren, pues, humano, donde todas las personas tengamos la misma dignidad, simplemente, o sea, en donde podamos partir de una verdad, vamos a decir, una verdad absoluta que es provisional, que está siendo discutida, que es debatible, pero que sí nos diera un punto de partida ético, un punto de partida elemental para entender por qué estamos pensando que la vida tiene que ser, que se tiene que ser vida, ¿no? Que tenemos que pensar que partir de la vida buena, pero para todas las personas, sin excepción por su orientación sexual, su color, su clase social, etc. Entonces, bueno, el tema del universalismo me parece que tenemos que pues, discutirlo y plantearlo, porque en efecto la forma en que el universalismo se institucionaliza en los organismos internacionales y en las legislaciones nos parece que es pues, una reificación, una apropiación inadecuada de todas las cosas estas. Pero al final de cuentas, pues es de lo mismo que nos podemos agarrar, es decir, finalmente institucionalizar también significa universalizar, es decir, y luego hay esa pregunta acerca de los recursos que a mí siempre me pone muy nerviosa, porque estoy en el feminismo institucional y estoy en un organismo que de lo que se trata es de transversalizar e institucionalizar las políticas de género en la universidad en particular, que creo que es una labor importante y necesaria y reivindicable. Y también este tema de los recursos, a mí, gente, me pregunto, ¿es o no es legítimo utilizar un recurso público, que de donde proviene es precisamente, pues de que yo pago impuestos igual que todos ustedes pagan impuestos y que hasta un niño de 5 años que come una Coca-Cola paga impuestos, ¿verdad? De todos esos impuestos, ¿quién se va a apropiar de los impuestos? ¿Nos vamos a dejar que los usen solamente aquellas personas que se identifican de manera sin pudor con lo institucional
institucional y con el establishment y todo lo demás. Es decir, dejamos que todos los recursos se vayan para la heteronormatividad, o alguien de acá del lado de la no heteronormatividad tiene, digamos, la legitimidad ética desde el punto de vista del cambio y de la utopía, para agarrar tantitos de esos recursos para hacer, por ejemplo, una investigación acerca de la norma heterosexual, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, perdón por agarrar el micrófono mucho rato, pero hay cosas que me parecen súper importantes del texto que nos mandas a leer el tuyo, y que yo quería señalar porque a mí me pareció muy, muy, muy relevante. El tema este de que de pronto una escritora que ha escrito sobre feminicidio de pronto voltea a ver el masculinicidio, digamos, que es un tema que yo he estado tratando de investigar, porque las cifras son muy elocuentes. Es decir, en este país, lo estoy investigando, llevo varios meses trabajando con las cifras, y hay grupos de edad en que la muerte violenta de una mujer está contra la muerte violenta de 10 hombres. Grupos de edad en 2014, 2013, 2012, 2011, hay ciertos grupos de edad. Por cada mujer que muere violentamente, mueren 10 hombres violentos. Esto a mí me parece que es un dato que hay que reflexionar, hay que voltear a ver. ¿Por qué? Porque para mí eso también es violencia de género. Pero yo no lo puedo plantear en los foros feministas, porque inmediatamente me van a decir esto de que, claro, que cuando muere una mujer no importa, entonces, y que la muerte de una mujer es mucho más cruel, o la muerte de una mujer es mucho más sexualizada, etc. A mí me parece que voltear a ver los cuerpos de los hombres junto con los cuerpos de las mujeres, pero también voltear a ver que están muriendo una enorme cantidad de jóvenes en este país, y que en efecto las cifras de hombres muertos por violencia, por la violencia de la guerra, porque esto es una guerra y así se llama, y creo que en efecto se trata de una guerra, estas muertes que tienen un contenido de género y que tenemos que pensar desde el punto de vista de género, pareciera que son como un poco de tabú para el feminismo, ¿no? Porque al final va a resultar que otra vez los hombres vinieron y nos quitaron el reflector, nos quitaron los recursos, nos quitaron X, cuando me parece en lo personal que hay que voltear a ver también qué está pasando ahí, ¿no? Y que hay que voltear a ver que en efecto las cifras de hombres muertos por violencia están creciendo en una curva extremadamente preocupante. Luego un día, si tenemos oportunidad, yo trataré de mandar mis hallazgos, porque son muy impresionantes, ¿no? Y eso no quita, ¿verdad?, que también haya muchas muertes femeninas. Y un hallazgo muy extraño en una investigación que publica en Mujeres, ¿verdad?, que hace una correlación entre cómo, cuando disminuye la curva de la muerte violenta de varones, aumenta la de mujeres. Y algo que tendría que ver aquí con una pregunta que yo tengo, que tiene que ver con cómo los mecanismos de la opresión de las mujeres, cuando son acatados, pareciera que dan resultados de menor violencia. Es una pregunta que yo me parece que tendría que explorar. Que si el mecanismo funciona, el mecanismo de la opresión funciona, las relaciones entre hombres y mujeres parecieran ser tersas y no violentas, que es cuando las mujeres se insubordinan, cuando a lo mejor es necesario meterlas al orden y regresarlas al lugar a donde pertenecen. Esta es una pregunta que a mí me inquieta mucho, porque pareciera que hay, o al menos está, creo que insinuada en algunos de tus trabajos, esta correlación entre si las mujeres salen al espacio público hay que matarlas, ¿no? Si las mujeres, pero no solamente en el asesinato anónimo, en el asesinato evidentemente delincuencial, sino en el asesinato íntimo, en el asesinato de
las mujeres por sus cónyuges, por sus novios o por sus parientes. Si, es, si hay algo que ver con esto, ya perdón, no sé si alguien quiere agregar algo, comentar. Ahí hay muchas. Natalia. No, es que quería ver lo que acabas de decir, me acordé de un artículo de una economista que se llama Pamela Ortiz, que lo trabajó hace un poquito en la Sociedad General de Economía. ¿Pamela Ortiz? ¿Pamela Ortiz? Ortiz Arellano. Y hacía ella una regresión estadística con datos del ENDIRE. Y entonces, sí resultaba que sí, porque los años de escolaridad de las mujeres eran una variable significativa que incrementaba la violencia de género con otros emocionales. Por favor, mándanos el texto. Sí, entonces un poco esa era una discusión que teníamos en ese momento, que decíamos, bueno, puede ser que ellas, como tienen los niveles más altos de escolaridad, declaran más que están sufriendo violencia de cualquier tipo que mujeres que tienen niveles de escolaridad más bajos, ¿no? Por como que son más conscientes de alguna manera de que es violencia, lo pueden identificar de una manera más rápida. Esa es una hipótesis, pero la otra hipótesis es eso justamente, que cuando había más alta escolaridad parecía como una cosa que detonaba otro tipo de conductas que tenían que ser sancionadas. Bueno, pues muchas gracias, ¿no?, por la ponencia. La verdad es que yo concuerdo mucho contigo en muchas cosas. Me parece preocupante que precisamente por lo que luchamos muchas veces cuando estamos en el espacio se reproduce la misma opresión, ¿no? Y yo en estos meses, y por ejemplo, ¿no?, yo estoy aquí por gusto, por placer, porque me apasiona, pero yo trabajo del lado institucional, trabajo con gente, ¿no?, que, o sea, no... No tenemos nada en común, pero finalmente es un trabajo y finalmente sé que tengo que hacerlo por ahora porque es parte de mi carrera, ¿no? Pero estaba leyendo Rayuela y esta frase me gustó mucho, que decía, tengo medio cuerpo metido en el molde y lo sé, pero ese saber es activo y no la resignación del que marca el paso. Entonces, eso como que me dio ánimo, me dio fuerzas, porque precisamente, como dices tú, no solo se trata de hacerlo desde la institucional, por supuesto es un hospitalario, pero también se puede hacer desde toda la otra parte, que es la experiencia diaria, ¿no? Como dices, no sé, ¿no? Este entrecruzar saberes, tanto lo que aprendes aquí en la universidad, como lo que aprendes allá afuera en el trabajo, como lo que aprendes lidiando con gente todos los días, eso te ayuda mucho como feminista para reafirmar tus ideas y compartirlas. Me parece muy importante compartirlas y, además de todo, reflexionar otras formas de transgresión, porque ahorita estamos hablando de feminicidio, pero, por ejemplo, ¿qué de los secuestros, no? O sea, hay tantos temas de los que podemos reflexionar y yo siento que todo podría, o sea, podemos encontrar, si no, no gusta la palabra patrones, pero sí podemos encontrar como algunas respuestas que nos podrían dar como luces de lo que, de qué tienen en común todos los tipos de violencia que nosotros podemos llegar a vislumbrar, ¿no? Y bueno, ya por último, precisamente un amigo me decía, bueno, pues si te das cuenta, desde que nacemos inconformes, ¿no? Nos sacan del vientre y que hacemos, gritamos, ¿no? Entonces, tal vez es esto del feminismo también muchas veces es estar inconforme, pero está bien, porque es ponerlo en el debate, porque es compartir con más gente. Entonces es una forma de vida, me parece, pues muy agradable, la existencia cobra un sentido, no se vuelve una existencia gris, una existencia donde nada más trabajas y gastas, sino que ya hay un sentido. Porque realmente te quedan poquitas cosas que me dejaron. No, bueno, trabaja sobre las que tú quieras. Bueno, el tema de, o sea, lo que tú dices de cómo es importante, son importantes los momentos decisivos, ¿no? Donde aparentemente estamos reproduciendo lo mismo, pero ahí se genera una crisis. Bueno, sí, es verdad, yo creo que pues hay que verlo de esa manera, ¿no? Bueno, felices nosotras que podemos cuestionarnos a nosotras mismas y que podemos decir, miren qué violentas fuimos, ¿no? O sea, si eso sucediera, si eso se aplicara, digamos, en un mundo más amplio, me parece que, pues bueno, ya estaríamos algunos pasos más avanzadas. Entonces, yo creo que eso me, bueno, lo recupero totalmente al feminismo, ¿no? O sea, esa posibilidad de estar generando debates,
cuestionamientos que yo creo que yo lo vería más bien como que yo no creo que estos cuestionamientos tengan que llegar a absolutos, ¿no? Por ejemplo, cuestionar el tema de los financiamientos a mí me parece fundamental, sin que eso quiera decir que tengamos que llegar a absolutos. O sea, ahora sí, recibes un financiamiento, entonces eres una vendida institucionalizada. O sea, yo creo que justamente ahí la respuesta no tendría que ser en absoluto, pero que ese dilema ético esté, bueno, creo que ese es un asunto fundamental, ¿no? Así como el asunto de cómo nos relacionamos entre nosotras, entre nosotros, a quién le damos la palabra. Bueno, ese es un asunto que nunca vamos a resolver. Entonces, o sea, no hay ninguna fórmula que nos lleve a tener relaciones totalmente horizontales, bla, bla, pero sí ese permanente cuestionamiento me parece que ya lleva a una transformación, ¿no? O sea, aunque esa transformación no sea necesariamente lo mejor que podamos haber pensado, ¿no? Y bueno, en ese sentido, a mí particularmente en este momento me preocupa el asunto de la fragmentación, ¿no? Y bueno, justamente lo que yo vi con toda esta, digamos ya esta crisis, ¿no? A raíz del tema de Yotzinapa y de Tlatlán y lo que estamos viendo hoy en día es que creo que el contexto, según yo, ya no da como para estarnos enfocando en esas fragmentaciones, ¿no? O sea, ya tendría que ser más como pues la posibilidad de articular reivindicaciones, ¿no? De poder hacer esa suma de reivindicaciones. O sea, realmente no es aquí de qué fue peor, ¿no? O sea, si el feminicidio de Lidia Alejandra o el que le degollaron el rostro a Julio César, o sea, la verdad es igualmente terrible, ¿no? Entonces yo creo que yo ahorita lo plantearía más bien en ese sentido, y a veces me preocupa eso del feminismo, ¿no? Que siento que a veces estamos girando nuestra propia órbita, ¿no? Así de autorreferenciales y solo como mirando este cachito del mundo que nos concierne, ¿no? Porque según nosotras es el que nos preocupa, pero cuando realmente pues el contexto es muy apremiante y cuando tendríamos que estar viendo esas posibilidades de articulación, ¿no? Y a mí una cosa que me conmovió muchísimo, por ejemplo, fue ver a las madres de Juárez reivindicando a los desaparecidos de Yotzinapa, sumándose con los padres de familia. Y dije, bueno, es que ahí está la respuesta, ¿sí? O sea, ¿quién es mejor que ellas que han tenido esa experiencia de andar buscando a sus hijas durante 20 años o andar buscando las pruebas? ¿No? Es que, o sea, ¿quién es mejor para acompañar este proceso de pues estas familias que acaban de ser antes de recibir la violencia directa, ¿no? Entonces yo creo que a veces nuestro exceso de teorización también no nos ayuda, ¿no? A veces es más como de, bueno, a ver, es una cuestión ética de sentido común, ¿no? Y bueno, y en ese sentido pues sí pensaría en trabajar en una utopía, ¿no? No me imagino como muy bien cómo. Creo que el género es un problema, o sea, soy una convencida de que el género es un problema. Y es un problema con las mujeres que deciden, es un problema con los estudiantes de ayuda. Hay toda una cuestión de género, yo lo veo igualito que tú, ¿no? O sea, y por eso hablo de que ya no respondí la pregunta, ¿no? De la feminización de estos sujetos. ¿Por qué? Porque ser hombre implica mucho más que tener genitales masculinos. O sea, en nuestra sociedad ser hombre es ser hombre blanco, propietario, dueño, o sea, es ser el proveedor, es ser un montón de cosas que quienes nos reúnen estas características no son hombres o no son totalmente hombres, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues yo sí veo una cuestión de feminización que además me parece que la que lo pone muy bien es Rita Laura Segato, ¿no? Bueno, pues en las guerras lo podemos ver muy bien, cuando un pueblo ganador somete al pueblo vencido, ahí lo feminiza, ¿no? Y ella pone el ejemplo de las violaciones en la prisión de Abu Ghraib, ¿no? Tras la guerra de Irak, como además eso fue público, estos soldados estadounidenses salieron violando a los prisioneros iraquíes. Bueno, ahí está un asunto de la feminización y cómo el género va más allá de la genitalidad, ¿no? Sino que tiene que ver justamente
con una cuestión de cómo nos colocamos. Entonces digo, bueno, en una sociedad sin género, en realidad yo siento que lo que acabaría pasando es que nos inventaríamos otros géneros, ¿no? No sé, o sea, está nuestro chip de tener que estar jerarquizando, ¿no? Y de tener que estar en relaciones de poder que a lo mejor, bueno, sucediendo lo que a veces sucede entre las lesbianas, ¿no? Bueno, ¿quiénes son las fuertes? ¿Quiénes son las masculinas? ¿Quiénes son las que hablan, las que toman la palabra siempre, las que dicen cómo debe de ser, qué se debe de hacer, ¿no? Entonces no hemos salido de ese, realmente no hemos logrado deconstruir ese sistema, aunque a veces nos apartemos en nuestros espacios y decidamos dejar de convivir con el resto del mundo, ¿no? Que para mí tampoco tiene mucho sentido, aunque a veces es muy trascender. O sea, eso también es verdad. O sea, que es esta reivindicación de tener espacios propios. O sea, sí creo que en determinados momentos tiene sentido, y eso no quiere decir que tenga que ser un absoluto, no es para siempre. O sea, puede haber espacios propios, puede haber espacios compartidos, y creo que eso también pues es un asunto que hay que respetar. ¿Por qué? Porque sí, la sociedad, como nos ha construido, nos ha catalogado. Entonces, no podemos dejar de lado que a veces los espacios mixtos acaban siendo espacios masculinos, ¿no? Digo, por siempre, pero yo ahí, por ejemplo, a veces con mis colegas lo veo, ¿no? Y ellos son los que dicen, los que toman la palabra, no sé qué, más bien, ¿cómo deshacemos eso? Pero, insisto, yo creo que no tendría que estar pensando en términos de absolutos, ¿no? Sino más bien de estarse haciendo la pregunta. ¿Qué realmente estamos logrando deshacer aquí y qué estamos reproduciendo? Yo creo que siempre está la pregunta, ¿no? Aunque nos deshagamos de los sujetos que según esto consideramos incómodos, pues de repente volver a pensarnos, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones estamos construyendo? ¿Qué tipo de cosas pues estamos pudiendo deshacer y qué cosas insistimos en seguir haciendo, ¿no? Y sobre el asunto de estas mujeres que deciden salirse de su rol de mujeres, de su rol tradicional de mujeres, ¿no? Yo de las cosas que he estudiado del feminicidio sí hay una constante, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, es muy típico que las mujeres que deciden terminar una relación amorosa, de repente desencadenen una escena violenta, ¿no? Julia Monarres lo ponía desde los 90, la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, como que las mujeres que se salen de la raya, ¿no? O sea, son las más vulnerables en ese sentido. Y yo pienso que además este contexto es súper problemático porque estamos conviviendo con un paradigma de la modernidad, por decirlo de alguna manera, donde ya todos somos iguales, las mujeres, tenemos libre albedrío, podemos decidir con quién nos acostamos y con quién no, pero al mismo tiempo hay un chip muy tradicional, ¿no? En donde, bueno, si tú no cumples con ciertas cosas, o sea, se desata la violencia. Yo creo que en una de las definiciones del feminicidio sí está que el feminicidio es un castigo ejemplar, ¿no? Y yo ahí más bien vería como esta especificidad también del feminicidio, ¿no? Y siento que en el caso de los hombres, que es verdad que ahora, pues en términos de índices son más los asesinos, también se reproduce una estigmatización, pero el estigma es distinto, o sea, ya no se cuestiona su vida sexual, pero sí se piensa automáticamente que era delincuente, o que andaba en una cuestión ilícita, o que andaba metido en negocios turbios, y ese estigma tiene además una consecuencia jurídica, o sea, se deja de investigar, ¿no? Porque para qué vamos a investigar a un chavito pobre de la colonia Nesa, o de Nesa, que seguramente era delincuente, seguramente era dealer, ¿no? Entonces ahí es estigma. Y yo por eso veo una continuidad entre estas violencias, porque, bueno, el estigma es distinto, pero el estigma está. Y acaba redundando exactamente lo mismo, o sea, la impunidad de las mujeres de Juárez, lo decían hace 15 años, y decían, bueno, ¿saben qué están matando? A las mujeres así, dentro de un rato van a matar a todo el mundo. Y ellas lo dijeron hace 15 años. ¿Por qué? Porque lo que se está reproduciendo es esa lógica de la impunidad.
sea, ¿para qué investigamos si estas son vidas que no importan? Como diría el reporte, ¿a quién le importan estos sujetos? ¿No? O sea, no son vidas que merezcan ser violadas, pero tampoco son muertes que merezcan ser investigadas por la justicia, por el sistema de justicia, que sí está jerarquizando de entrada ya a los sujetos. Y por eso es que, bueno, yo sí veo ahí un continuo movimiento. O sea, y sí creo que si se hubiera detenido esta reproducción de la impunidad con esos casos, es probable que no hubiéramos llegado a este escenario, ¿no? Pero ya, o sea, hay una lógica de continuidad, ¿no? Y bueno, creo que también muchas veces el cuerpo de las mujeres sirve para, pues, como para traspasar esta frontera ética, no sé cómo decirlo. Y lo veo, por ejemplo, muy parecido al proceso guatemalteco, ¿no? En Guatemala, digamos que hay toda una pedagogía del feminicidio que se instauró en los años 80 con las estrategias del Estado, justamente para, serán estrategias contrainsurgentes, ¿no? Para hacerle frente a la guerrilla. Y entonces llegaban los elementos del ejército a las comunidades indígenas, sobre todo, además ahí había un elemento muy racista también, dando por hecho que estas comunidades eran guerrilleras o, bueno, o simpatizantes de la guerrilla, violaban a las mujeres y las mataban. Muchas veces les sacaban los fetos del vientre, todas esas cosas que se relató en el juicio de Ríos Montt, ¿no? Y esa era una lógica feminicida, pero una lógica genocida, porque ahí lo que se quería garantizar era, bueno, la ruptura del tejido comunitario, obviamente, bueno, en las mujeres está la continuidad de la vida también, ¿no? Entonces es una forma de darle un corre a un pueblo, ¿no? Es una manera de desintegrar una comunidad también, ¿no? Si lo vemos de esa manera. Y bueno, se convirtieron en una serie de atrocidades, ¿no? En donde el cuerpo de las mujeres, bueno, era particularmente blanco, o sea, en términos materiales, pero el objetivo era mucho más grande, ¿no? O sea, tenía que ver en realidad con los pueblos mayas, de Guatemala, ¿no? Estaba, o sea, caracterizado por ser ultra racista, ¿no? Y genocida directamente. Entonces, yo por eso creo que el feminicidio también se debe preocupar a los hombres, ¿no? O sea, no es inocente de las mujeres nada más, ¿no? O sea, y que haya esta estigmatización de las mujeres, que porque la mataron era prostituta, o sea, bueno, realmente es que esa narrativa está en todos, ¿no? Y no solamente lo reproducen las autoridades, lo reproduce hasta la familia, ¿no? Ahorita recientemente a dos profesoras de la UACM les mataron a un hermano en Puebla. Y bueno, esta hermana es como media hermana, la mamá no está queriendo hablar de feminicidio. No está, o sea, porque además siente que si habla de feminicidio van a salir a reducir todos los detalles privados de la vida de esta chava. Y lo que me decía una de las profesoras es que en el fondo, que cuando una creyente se lo merecía, o sea, en el fondo de su corazón, o sea, ahí hay una vergüenza intrínseca y ellos mismos están reproduciendo. Aunque sea una cosa súper dolorosa, obviamente no la tienen así tan consciente, ¿no? Pero entonces yo digo que, o sea, todas estas cuestiones también, o sea, así como el sujeto, o sea, es mentira que nos interese el feminicidio solamente porque solamente nos interesan esas muertes, ¿no? Sino porque ahí hay una lógica que va, una lógica de poder que va atentando en contra de todo el tejido. Y además son hijos los que se quedan, o sea, ¿cuántos huérfanos de feminicidio hay en esta región? Y ¿qué va a pasar con estas nuevas generaciones? ¿No? O sea, ¿cómo van a trabajar esta memoria de la segunda generación? ¿Qué se puede decir? Bueno, y las víctimas de la planada guerra contra el narcotráfico también son tremendas, ¿no? Hace 2 años que estuvimos en Ciudad Juárez, había unos profesores de primaria que nos decían, es que ahorita lo que no sabemos es quién va a acompañar a estos niños en el duelo. O sea, ¿de qué les damos clase, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene decirles matemáticas, uno, matemáticas en sí? O sea, no saben cómo van a sobrevivir, ¿no? Acaban de perder a su padre o a su madre o a los dos, ¿no? Son sumamente dramáticas. O sea, sin poder digerir todo lo que estamos viendo. O sea, ahí también se está construyendo toda una pedagogía de la guerra, ¿no?
la única manera de sobrevivir es matando o vengándome o ¿sí me explico? Entonces yo creo que este tipo de cosas, o sea, van mucho más, o sea, tienen esta lectura de género, pero van más allá del género, ¿no? Y acaban repercutiendo en la sociedad en su conjunto, ¿no? Así que no es solamente, y la especificidad de la violencia feminicida, ¿no?, tiene que ver con entender estas lógicas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Creo que con los investigadores de la frontera norte, ¿no?, pues hemos coincidido en que es muy importante entender las especificidades de la violencia. No porque una sea más importante que la otra, sino justamente para entender cómo se están produciendo, cuáles son estos dispositivos, estas lógicas que las están generando, y esa es como la manera de poder estudiar y aproximarnos y entender más o menos lo que está pasando, porque si no también decir que todo es violencia, ¿no?, pues no nos ayuda mucho, ¿no?, como para entender todos estos mecanismos, pero bueno, a mí sí me preocupa tanto una como otra. Estamos en un contexto muy, muy delicado y no estamos como pudiendo reaccionar muy bien como sea, y que la fragmentación en este contexto yo sí creo que pues no abona mucho. Vamos a dar por cumplida la reunión, que es un aplauso para ti. Reconocimiento para que me diga.